Fuera música ya, chavales, fuera ya todo. Y chavales, buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, depende de del país que seáis. ¿Se escucha, tío? Se escucha, perfecto. Vale, somos poquitas personas, obviamente, porque no hemos estado haciendo directo estos últimos días, bueno, estos últimos dos días, creo que no hemos hecho directo desde el torneo este de... ¿Cómo fue, tío? El torneo este de Black Widow, ¿vale? Y es normal, ¿vale? Entonces es normal que haya poquita gente. De todos modos, un saludo que estés por aquí, se agradece un montón. Me han preguntado, bueno, voy a saludar primero a los que estés por aquí, que estés poquito, antes de que se vaya la pinza y empiece a hablar y a decir tontería. Un saludo a Nico Sánchez, un saludo a Resgo y un saludo a Naruto Uchiha. Chavales, os quiero, gracias por estar aquí. A ver, sé que porque necesita gente, obviamente, ¿vale? Y a Nightbot, gracias a Nightbot por estar por aquí. Porque, bueno, hemos estado haciendo pocos directos en estos dos últimos días, pero voy a explicar la razón, ¿vale? Básicamente, el directo de la tienda, o sea, el directo del evento de Black Widow, ¿vale? Ese día y los días anteriores de la Slam, ¿vale? Estuvimos haciendo directos de 5, 6 horas y casi 7 horas, o sea, acabé hasta los huevos literalmente de Fortnite, o sea, terminé el evento de Black Widow, aparte del cabreo que pillé por ese evento. Terminé súper enfadado y aparte terminé súper cansado y digo, tío, mañana pasado tengo que tomarme dos días de relax, de descanso, tío, de desconectar de Fortnite. O sea, no he jugado yo aparte solo una serie. No, es que no he hecho ni directo. O sea, es que me voy a meter incluso los desafíos, para que os fijéis, de que iba a ser directo en los desafíos de extravaganza, esto como se vende la semana 2, y es que no he hecho nada. No he hecho nada de ningún desafío, o sea, es que no está haciendo nada. He desconectado totalmente de Fortnite durante estos dos días, pero a saco y los directos, ¿vale? He subido alguna que otra cosilla en Instagram, he subido alguna que otra cosilla en la pestaña de comunidad de YouTube. Perdón. Y básicamente, pues eso es lo que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, ya estoy motivado, ya estoy ready. Esto ha sido un desliz temporal que me ha pasado porque, tío, las cosas pasan así porque sí. Y nada, pues ya estamos todos ready. De hecho, iba a ser directo esta tarde, pero digo, ya espero, lo hago en la tienda, lo hago a las 10 así, lo hago tempranito y estamos bastantes horas aquí jugando con la gente. Y nada, estamos aquí 3 horillas o 4, no sé, según lo que me aburra, ya que hoy es sábado. En muchos países, creo que en todos, no hay ninguno que sea viernes aún. Sábado, mañana es domingo, descanso, todo el mundo descansa, todo guay, todo correcto. Entonces, bueno, podemos jugar a Fortnite tranquilamente. Mañana, de todos modos, también haremos directo, ¿ok? No os preocupéis. Y ya sé que, aparte, YouTube no ha notificado a la mayoría de gente, porque de hecho a mí no me ha notificado. Y cuando a mí no me notifica en el móvil, quiere decir que a un gran número de personas no me ha notificado. Pero bueno, ya irá entrando la gente, y si no, pues bueno, mala cosa, tío. Mala suerte. Silex, un saludo a Silex, a Alexia y a Andrés Durán. ¿Qué os pasa, chavales? Un saludo a todos los que estén por aquí. Muchísimas gracias, chavales. Y importante, lo poquito que seamos, chavales, que se noten ahí los likes a reventar. Likes a reventar, que yo me entre yo, que nadie pone like, que no me entre yo. Obviamente, chavales, jugaremos a Fortnite con suscriptores. Vamos a intentar hacer eso. Hombre, vamos a jugar a Fortnite, pero porque tengo ganas de jugar a Fortnite, ¿vale? Pero no quiere decir que juguemos en plan pase desafío. Pero me gustaría que de vez en cuando, si caemos en alguna ciudad o algo así y se pase un desafío, pues lo hacemos, ¿no? Pero bueno, que básicamente agua con suscriptores. ¿Qué pasa? Andrés, un saludo, tío. ¿Cómo estamos, loco? Por cierto, ¿todo va bien? ¿Todo correcto? ¿Va? ¿Todo va bien? ¿Esto va a flama? ¿Esto va guay? ¡Qué guay, tío! Me cago en 10. Vale, pues nada, gente de zona. ¿Podemos jugar? Claro que sí, Naruto, lo que estoy diciendo. Respecto a lo de Galactus, ¿vale? Gente, iba a hacer un directo hoy de Galactus explicando el temita, pero bueno, lo explico ahora y nada, no pasa nada. Lo explico ahora para que veáis cómo va la cosa, ¿vale? El temita de Galactus en Fortnite, ¿vale? A ver si esto va bien a la primera. Como es normal, a la primera nunca va a ir. Hay que siempre actualizarlo, como siempre, tío. Siempre falla, no sé por qué, tío. Pero bueno, chavales, básicamente lo de Galactus actualmente creo que está así, ¿vale? Anteriormente Galactus estaba fuera, o sea, se le veía todo el cabezón, se le veía toda la cabeza. Y se veía en versión ahí grande con la mano así y demás. Por lo que se está viendo, cada día se está moviendo en plan como el cubo, ¿vale? O sea, en plan el cubo, eso obviamente es una imagen. Galactus obviamente es una imagen en el juego, no es una persona real física, no es un elemento en tres dimensiones. Es una imagen, pero no, bueno, a nuestros ojos, a nuestra vista, se ve básicamente como si Galactus estuviese aquí cerca, ¿no? El caso es que esa imagen, poquito a poco, va bajando hasta quedarse en ese sitio. La gente está diciendo que se está bajando al agua. No sé yo si es verdad o no. Pero bueno, que esa es la cuestión, tío, que está en el agua ahí y poquito a poco está bajando. Yo no sé cómo está Galactus, solamente lo estoy diciendo por imágenes. O sea, es las imágenes que he visto, no he visto ninguna imagen más.
Y no sé si es verdad, lo veremos en partida a ver si es verdad que el gasto está así. Pero bueno, que eso, que el caso, que el gasto está bajando poquito a poco, más cerca, pero cada vez bajando, no sé, algo raro. Dicen que el evento de este año, perdón, el evento de esta temporada va a ser espectacular. Dicen que va a ser el mejor evento de Fortnite, de todo lo que viene siendo el juego de Fortnite. Así que veremos a ver qué pasa. No se sabe, ¿vale? No se sabe, pero bueno, al lío. En caso, dicho esto, hay otra cosa que te enseñaron y es la skin de Black Widow, chaletito de miniatura. Obviamente, espero que no haya clickbait, obviamente. Espero que no haya clickbait. Pero ya sabéis que siempre que se sabe algo en la tienda, lo suelo poner 100% yo de título. Y creo que en este caso, aunque se ha filtrado que sí, yo ya sabía que hoy saldría la skin de Black Widow, porque básicamente todos los sábados, después del miércoles que fue el torneo, todos los sábados sale la skin de ese torneo, ¿vale? Entonces, bueno, ya se ha filtrado de todos modos que la skin de Black Widow debería salir hoy en la tienda. Veremos a ver cómo se ve en partida, veremos a ver cómo se ve en la tienda, a ver si está guay o no. Aunque ya la he visto, pero en vídeo y no, no sé, muy rara. Y dicho esto, pues hay una versión de aquí que ha dicho un chaval, a ver si la encuentro, que es esta de aquí. Fijaos, chavales, si llegase a salir la versión de Black Widow, pero versión así. O sea, versión negra. La que va a salir es versión blanca, versión snow, versión nieve o algo así. Pero fijaros lo guapo que estaría en versión negra, versión original con el traje original. Esto tiene un algo negativo y es que la gente como yo, que tiene la skin de Black Widow, como digo decirlo, la que tiene la skin de Black Widow básicamente normal del año pasado, pues y yo jodería un poquito, ¿no? En plan, tío, tengo una skin de Black Widow el año pasado y no le metí ningún estilo y ahora este le vas a meter dos estilos por la puta cara que se van a parecer incluso a la skin del año pasado, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Pero bueno, que con Fortnite ya sabes lo que puede pasar, cualquier cosa puede pasar. Así que nada, gente, os veo por aquí. Volvemos al lío, que te pillo. Y voy a abrir chat, tío. No sé si hay alguien que quiere jugar en directo. No sé si hay gente por aquí. Obviamente somos poquita gente porque, bueno, llevamos 2 o 3 días sin hacer directo. Y ya os digo que YouTube aparte va mal, no notifica. Pero bueno, es lo que hay. Yo voy a disfrutar igualmente. He hecho directos con uno, con solo espectadores, con dos o tres. Y es lo que hay, tío. Es lo que hay. Así que, chavales, si alguien quiere jugar, que me lo diga por el chat. De mientras, ya tengo a mi por aquí, Naruto. Sí, Naruto, dime tu idea y te agrego sin problemas, tío. A ver, está por aquí, Ucácer, vale, esto está por aquí. Desconectado, tengo que mirar toda esta gente de aquí, la tengo que eliminar. Porque son gente que agregué para jugar con suscriptores. Vale. Y obviamente ahora mismo no están ni conectados. Y aparte que los agregué ese día, ¿vale? Los agregué ese día para eso, para el tema este. Entonces, ya sabéis, chavales, que yo agrego a la gente para jugar con ellos y luego los elimino, ¿vale? A ver, ahora vale, a ver si se pasa por el directo, ¿vale? Y nada. Toda esta gente tengo que eliminarla. Tengo aquí un montón de gente que tengo que eliminar. Lo que pasa es que no puedo eliminarlos porque cuando lo elimino, automáticamente me sale que le envía petición por Telón Play. Tengo que eliminar gente de. Toda esta gente de aquí tengo que eliminar porque es que no sé ni son ni Mar Morón, ni Sevillana Morena, Miguel Fer, no sé quién es. Este tampoco sé quién es, Roland, no me broma. Pero hay gente, mucha gente aquí que tengo en Play y cuando yo los elimino de amigos de Epi hay una opción que automáticamente se envía petición. Entonces, pues mierda, ¿no? Yo qué sé, tío. En fin, al caso. Al lío, ese Daufi, bueno ahí. Sí, yo sé que YouTube no ha notificado. Por lo menos a mí no me notifica el móvil. Cuando a mí no me notifica, mala cosa. Cuando a mí notifica, sé que la gente viene o no viene y, bueno, es 50%. Pero cuando a mí no me notifica en el móvil, a mí, la cosa va mal. Pero bueno, que da igual, loco, ya irá entrando la gente y ya irá entrando la gente como siempre diciendo yo ni a mí no me ha avisado YouTube, no sé qué. Lo típico, ¿no? En fin, me voy a Fortnite que estoy más frío que la comunión de Pingu, tío. Hace mil que no juego a Fortnite. Literal, ¿eh? Literal. Hace 2 días que no juego a Fortnite. O sea, estoy más frío. ¿Esto funciona bien? Sí, correcto. Todo esto funciona bien. Un saludo, Lautaro. Claro que sí, hombre. Me voy a saludar. A ver, voy a ponerme la skin de la. Sí, voy a ponerme. Si me da tiempo a cambiarme de skin. Ya que va a salir la skin de la viuda negra. No, primero la viuda negra, ¿no? Pero estos picos no, tío, que me tengo ya mucho coraje, tío. Mierda, me cago en la madre que me parió. No me ha dejado cambiarlo. Bueno, no pasa nada. Ay, Dios mío, Albertito. Que no quiero nada, que no me dé nada. ¿Cómo era Albertito ese? Es que ya me acuerdo, tío. Yo 2 días subo a Fortnite, loco. Estoy más perdido que el barco de arroz. ¿Cuánto valdrá esa bitch? 1500 pavos, imagino, como todas las skins. Saludo, Derek. Y ahí ya están dando la gente poquito a poco. No, 1800 no. Me dará 1500 sola y habrá un pack, imagino, de 2000 o yo qué sé. Esta no saldrá, ¿eh? Esta no va a salir. Esta es del año pasado. Esta es la del año pasado que no va a salir. Va a salir la nueva. Que la veremos en tienda, a ver cómo está. Yo creo que no la compraré porque tiene dos skins de las Widows, como tiene dos pescaditos, dos palitos de pescado, por mucho estilo que tenga, ¿no? Yo qué sé. Sé que el palito de pescado versión Aquaman está guay.
Pero yo qué sé, tío. Este no construye más, ahora. Lo siento, tío. Que no, tío. Lo siento, tío. Se ha mosqueado. Sé que el palito de pesca estaba guay, inversión Aquaman, pero obviamente no voy a comprarme un palito de pescado por 1500 pavos, creo que eran, o 1200, teniendo ya un palito de pescado, ¿no? Entonces, bueno. En fin. Ya no, eso, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más. Hostia, tengo que poner contador, tío, ¿verdad? Cierto. ¿Qué hora es? Aquí las 10 y 13. Como ha dicho Daufi. Otro está aquí, dice por aquí Luis Fernando. Un saludo, Luis Fernando, hombre. Ah, Dere, es verdad, tío. Que Dere fue el que me hizo el stream sniping los dos partidos, el mamón, tío. Y yo, ¿qué pasa con Fortnite? Luego empezamos, no empezamos. 87 personas, ¿pero esto qué es? 87 personas. Ahora, por fin, tío, sacan 87. Sí, yo, Dere, me hiciste stream sniping. Creo que es la primera persona que me hace stream sniping en dos, tres partidas seguidas que me hiciste, ¿eh? O sea, de seguidas. Hay gente que me ha hecho stream sniping en partidas arteadas. Pero seguía, seguía, loco. Solo tú, ¿eh? Me quedé flipado, loco. Es que, nada, no, te maté porque no sabía que eras tú, yo qué sé, tío. Si me llega a decir, pues a lo mejor te dejo vivo y todo, yo qué sé. A ver. Ya que estamos aquí. A ver qué desafío hace. Lata de gasolina, esto va a ser con Duffy o alguno. Infinito a otro oponente con escopeta. Elimina enemigo con armas comunes. Uf, me da igual. Voy a caer en Campito, Caligine y que sea lo que Dios quiera, tío. Ay. No te puedo asistir en ello, ¿por qué? Pues no lo sé, Derek, tío. Pero me lo hiciste, ¿eh? Un saludo, Goten. Goten, una cosa, tío. ¿Te ha avisado YouTube de que estoy...? Ese perro es que es tonto. Es que tengo un perro gilipollas, la verdad. ¿Te ha avisado YouTube? O no solo Luis Fernando. ¿Te ha avisado YouTube de que estoy en directo, tío? Es que a mí no me ha avisado en el móvil. Cuando a mí no me avisa, mala cosa, la verdad. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Tengo que poner contador, loco. Y tengo que cambiar esto. Muchísimas gracias a los suscriptores, chavales. Bueno, ahí no se ve nada, pero lo cambio. Fíjate si llevo 2 días sin hacer directo, que hasta se ha bugueado los dos suscriptores. Me cago en todo lo que se menea. Vale, a ver. A ver, ya cojo esto. Bueno, pues esto ya va afuera. Que lo que estaba diciendo, tío. Muchas gracias por llegar a esos 6200, tío. Se agradece un montón. Llegamos hace nada a 6000 y en nada llegamos a 6200. Se agradece un montón, tío. A ver si la comunidad crece más todavía. Y yo hago más de esto todos los días, que es lo importante. Me guarda la lista de refresco. Creo que hay una poti gorda y no la he cogido, ¿verdad? Aparte de esta. A ver. No. Yo creo que por aquí arriba deja una poti gorda. Y no me he dado ni cuenta, sinceramente. La he dejado aquí abandonada de la mano de Dios. Que como me ha tenido armado un coraje que flipa. Mira, esta la poti gorda, yo decía. ¡Eh! Vale. Vale, se edita, me acuerdo ahorita. Lo hago así, me he echado estos dos y me he guardado refresquito, ¿vale? Un saludo que esté por aquí, chavales. A ver, voy a poner los suscriptores para que veáis que tengo razón, ¿vale? Que se ha quedado bugueado. Hago así, plan, y ya tiene que salir bien, ¿no? Ahí estamos, 190, ya se tiene que actualizar. Como debe ser, ¿no? Vamos, ahí estamos. Muchísimas gracias, chavales, que hemos llegado y nada, que estoy muy feliz, tío. ¿Qué le pasa a Goten? Que no me ha avisado, ¿no? ¿Lo veis? No me ha avisado YouTube. Si es que yo lo sabía, loco. Yo sé que YouTube no me había avisado. La tarea horrible es de Autaro. Qué mala suerte tener el fin de semana libre y que tengas que hacer tarea, tío. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar. A mí me pasaba, la verdad. Pero yo lo sé, lo digo en serio, tío. Te vas a cansar de Fortnite y me ha agobiado, tío. En plan de. Yo no juego más a Fortnite. Se acabó. O sea, acabé. No cansado, sino. No es cansada la palabra, tío. Porque tenía ganas de jugar, ¿eh? No sé, tío, me la palabra. Amargado. Amargado de tantas horas haciendo Fortnite esos 2 días que hicimos los torneos, tío. Amargado. Entonces, este descanso lo he tomado de no hacer directo ni meterme en Fortnite. O sea, no he jugado ni aparte. Y ahora estoy ready. Ahora sí tengo ganas de jugar, incluso de perder si hace falta. Como siempre, pues. Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? No creo nadie en campo caliente, no me lo creo. ¿En serio? El campo caliente para mí entero, tío. Bueno, pues vale. Pues nada. A Riverchi. Hay gente. Hay gente. ¿Cuánto dura el directo? Buah, pues. 2 o 3 horas, imagino. Estaremos hasta la tienda o un poquito más, quizás. Siempre que te pregunto. ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? Yo nunca he usado su fusil. Debería usarlo. Pero voy a coger la poti gorda que hay por allí al final. Siempre me respondes. Quizás, ¿qué le pasa? Porque tengo tan pocas balas de fusil, tío.
Bueno, a lo mejor ha llevado 3 días de desigual Fortnite. Y tenía que salir lo de los XP abajo, ¿no? Había que poner XP sobrecargado. Así subo de nivel más rápido. Y luego aparte, esto es escopeta cordera. Sí. Y luego aparte, normalmente cuando tiene. Cuando lleva muchos días igual Fortnite, te salen más bots. Debería. En teoría. Voy a coger por aquí antes. Aquí está. Uy, vale, a ver. Porque no lee mucho el chat, dice Sicho. Que si no lee mucho el chat, dice Sicho, tú eres nuevo aquí, ¿no? Ok. Si lo que hago es los directos, más que nada. Más que jugar, lo que hago es leer el chat nada más. Todo el día en el chat, tío. Ay, ahora de fusil. Y yo voy a buscar ya gente, tío, que sea lo que Dios quiera. Si me matan, pues me mataron, ¿no? Bueno, primero. Bueno, esto haría. Voy a tener que cargar esto. Primer enfrentamiento, entre comillas. Bueno, este tío parece, no parece malo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos esa modita, loco. Ya, ya, ya. Yo, si te voy a poner así, loco. Y se va. Se ha ido, pero tiene que poder estar aquí por aquel lado, ¿eh? De hecho, no me va a disparar, estoy segurísimo. Está por algún lado, me va a disparar segurísimo. ¿Ve? Yo veo así. Le hago el engaño. Como que no voy para allá. No son estas, tío, ahora. Y es lo que me va a colar. Pero bueno. ¿Qué le pasa, chavales? ¿Que va mal o qué? A ver, espera un momento. Ay, Dios mío. El bueno se escucha. Vale, perdón, 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 perdón. El bueno se escucha. Vale, ahora sí. Perdóname, perdóname. Perdóname, que lo que tenía quitado, tío. Perdóname. Nada, nada. Solucionado. Solucionato. Sorry for party rocking, chavales. Errores de los. Mira que lo pensaba. Ah, que esto se había ido por la zona. Vale. Mira que digo, me falta lo de. Me falta. Tengo que quitar lo del sonido, que no se me olvide, tío. ¿Por qué se está pitando el directo, tío? Se pita el directo sin sentido, loco. A ver si he quedado unos pequeños lagazos. Bueno, no sé si se ha ordenado ya. No sé más que tocar en el juego este. A ver. No ha cogido el helicóptero este tío, me extraña, ¿eh? Me extraña que el tío tenía que coger el helicóptero. Vamos, salió hace 5 años, ¿eh? O está bugueado el helicóptero, quién sabe. Ah, vale, está contra tu hermano. Ah, que está aquí el tío, mira. Blanquísimo, blanquísimo, ¿eh? No, no, dame. Willy, déjame ya, tío. Madre mía, Willy, la que le hemos dado. Pichón. Pichón, que ya por tu. No, 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 vamos. Pichón, que ya por tus cosas del tirón. Este tío sabe que yo soy hacker. Ah, bueno, ahora vete tú a encontrar las cosas, ¿no? Si las encuentro, tú tienes que quedar por aquí, ¿no? Donde está el helicóptero están sus cosas. Me está mirando, tío, me está apestando. Ah, aquí está, mira. Ajá, pichón. Sí. A ver qué tenemos por aquí. Fusil azul. A pescadito que voy a llevar ahora yo también. Vale, me voy a echar esto del todo. Y el pescadito. Madre mía. Hola, Axel. Oh, me da tiempo a coger. Bueno, me da tiempo. Me da tiempo a coger esto, pero para. Uf, la zona está en Pekín Express, tío. Tengo que ir ya de aquí para poner el tirón. Yo creo que voy a echar el pescado este ya. Entro con una caña por aquí de pescado, tío. Tío, ¿por qué se corta el directo? ¿Por qué? ¿Por qué se corta? ¿Por qué va la intro, tío? Esto a lo mejor me pasa dos veces, tío. Yo reinicio el directo y está un campante, ¿eh? ¿Va bien ahora? Sí, ahora va bien, tío. Hola, Dylan.
¿El sueño qué es? ¿Vivir en dónde? Viví en él. ¿En el quién es? Me he quedado rayado. Ya con un poquito de esto. Tenía tiempo a pescar. Se lo coma. Unas cuantas cosillas. Bueno, hay barca de todos modos. Ah, mira, tengo que hacer el desafío de pescar pese, ¿no? Vale. Llevo. Me cago en la madre que lo parió. No, chavales, se nos ha ido el plan. Quería llevarme el barco. Me voy así mejor. Y ya está. Madre mía. Pero ¿por qué se pilla? Tío, voy a reiniciar el OBS, ¿eh? Cuando llega a sonar, reinicio el OBS si sigue así. Bueno, porque da bajones de 30 FPS sin sentido aún. Me han quitado el barco, loco. Bueno, a lo mejor puede estar en esta escena, que no lo sé. No lo sé, no lo sé. En fin, ¿qué os pasa, gente? Eso es un saludo de Ángel García. Tío, por cierto, Dylan, ¿a ti te avisa YouTube de que estoy en directo? ¿O has entrado por casualidad en el canal? Es que a mí no ha avisado y era por curiosidad, tío, de la vida. Tío, el plan se me dio la mierda, la verdad. Se me fue, güey. El barco me ha quitado, el barco de chanquete. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Solo que estés por aquí, chavales, agradecería un pequeño like. Que es la mejor donación que podía hacer al canal. No sé por qué, tío, en serio, ahora va bien el directo, lo sé. Pero hay veces que cuando el directo va pillado, chavales, no es cosa mía, ¿vale? Es cosa del programa, no sé por qué. O sea, no os preocupéis que no se va a cortar directo, ¿vale? Sí, Duffy es muy amado, es muy querido. ¿Ve? Ahora da un lagazo en el directo. O sea, en el lagazo en el directo, en el programa, no sé por qué. A ver, si no recuerdo mal, aquí deberían haber grietas. O el otro puente. Incluso el chaval este que me ha quitado el barco. A lo tonto no lo he encontrado por aquí, fíjate tú. No sé qué dijiste, pero yo me llamo Johnny y estoy en la cuenta de mi hermano. Ah, que estáis todos en la cuenta de vuestros hermanos, vale, vale. No, Johnny me llamo yo. Un tío parado. Es un bono. El bot, tío. ¡Yo! Era un botarro. Pero bueno. Hay igual cosa. Si es que materiales por lo menos y cositas no sirven. Nos vamos a quitar un poquito de vida. Pero bueno, voy a coger esto de aquí y esto de aquí. Ya está fuera. Me quitas mucha vida, Fortnite. Vale. Un poquito puedo meter más materiales. Por las gracias. A ver si encuentro un tío por aquí. Ok. Podemos estar a la sensibilidad, dice Lautaro. Si ya te va a enseñar si quieres, tío. Hace tiempo la tocó una vez. O sea, hace tiempo no la tocó. La tocó una vez y ya no la vuelvo a tocar más. Y ahí la he dejado. Me he acostumbrado a esta sensibilidad, ¿verdad? Pero bueno. Por cierto. Si alguien quiere jugar, que me lo diga en el chat, ¿eh? Que estoy jugando solo porque nadie me ha dicho en el chat. Éramos al principio 3 o 4 y nadie quería jugar. Pero si alguien quiere jugar conmigo, que lo diga en el chat, ¿eh? Así jugamos cuadrones ahí tranquis. De chill. Estamos en de Fortnite tranquilito, tío, ¿verdad? Bueno. Yo sigo mi rollo, ¿verdad? Bugis no, esto sí. Un desafío que es mejorar armas épicas, tengo eso todavía, creo. Pero bueno, paso, no lo voy a hacer. Bueno, en fin. Lo que me mola de Black Widow son los picos, vamos, los pillo. Los picos estaban guay, la verdad. ¿Dónde está el pavo? ¿Cómo me he disparado? ¿Dónde está ahora? Vale, está yendo. Tiene los puños de Hulk, además. No dispares más, No se tiene la altura, mala cosa, mariposa. Tiene partida después de 2 o 3 días, De momento no va tan mal, la verdad. No sé si me va a disparar otra vez así. Yo, si fuese él, me dispararía. O sea, yo me asomaría y diría, está abierto y voy a dispararle otra vez un tirito más. Pero vamos a cagar, yo qué sé. Ay, no tengo micro. Bueno, de momento tampoco me importa mucho que tengáis micro ahora mismo. Pero en un futuro, si la cosa crece, sí me gustaría tener gente con micro, tío. Gente que me dé conversación.
Yo ahora mismo me entretengo solo, ¿no? Pero en serio, tío, empezamos. Madre mía. Odio eso, tío. Se puede campear, pero no a esos niveles, tío. Bueno, espérate que me encuentro uno por atrás. Te va a quedar la gente de los arbustos. O sea, no, esperar, esperarse. Paciencia, que la manera. No sé por qué se están dando ahora de moda los snipers, tío. Todo el mundo está teniendo las partidas franco, tío. No sé por qué. De repente se ha puesto muy de moda los francotiradores. Yo voy a coger madera. Y le voy a echarle que este miércoles tenemos otro torneo de Daredevil, digo yo. Otro torneo de Marvel, el último. Ya participando, conseguimos la alerta nueva. O nueva. Sí, nueva. Y por el go to the party. A ver cómo la cosa por ahí. Nada. No hay nadie, tío. Están todos arriba, güey. Ojalá si la zona aquí, tío. Por nada, si la zona así. Uf, tengo que subir arriba como sea, ¿eh? Tengo que subir arriba como sea y ya. Y además, voy a gastar materiales para subir incluso por ahí. Esto fuera, porque ya me lo conozco yo. Voy a subir por aquí, fíjate lo que te digo. ¿Cuántos minis son aquí? 6 minis, chaval. Aquí no veo yo 6 minis de coña, vamos. O sea, esto va a tomar por culo. Eso fuera de aquí, porque esto es un caramelito para que. Ah, hay un tío sigue arriba. Sí, porque eso se ha construido más todavía. Voy a intentar subir por aquí sin romper árboles. Para que no me vea de atrás. A ver si la cosa funciona. Aunque creo que el tío me va a disparar, pero bueno. Por si acaso. Yo subí por así. No voy a quitarme mucho. Me voy a subir de mucha altura. Este me dispara. Uy, vale, no, ahí está. Ok. Mira, ahí está Pichuro. Tengo un tiempo también sin ver a Pichuro, el hombito. Vale, a ver si va el tío desde aquí. Bueno, tengo buen sitio. Tengo buen sitio aquí, la verdad es que me gusta este, me mola este sitio. Me mola este sitio de aquí. Este tío. ¿Cómo lo ves, asome? Mira, 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 mira. Y tengo una gana de dar un mochazo en la cabeza, tío. Te digo en serio, de ser tonto. Aquí tiene que haber uno. No, que digo, si aquí, ¿no, loco? Este tío no looteado. Oh. Creo que el tío se tiene que estar curando, ¿eh? No tiene mucho sentido eso ahí. Voy a hacer una ratilla y voy a por las cosas, pero. Me extraña a mí que ahí no hay nadie. Voy a coger. La Scar. Ahí viene el tío ya. Este por atrás. La Spaz. Ahora mismo no se ha dado cuenta, ¿no? Yo me voy de aquí. Yo no quiero nada, yo me voy de aquí. Yo me voy, yo me voy. Yo no quiero saber nada de la vida. Quedan cuatro, ¿eh? Uno está ahí. El tontito ese. Míralo. Madre mía, pichón. Madre mía, pichón. Bueno, alguien que ha. Yo no, aquí una base subterránea. O subterránea, ¿no? Pero. Madre mía, el pichón la que se acaba de llevar, loco. A ver, también os digo que me ha sido de suerte, ¿eh? He visto ahí el pelito. Ahora, a ver esta gente. Ahí tiene un tío, ¿no? Tío, esto es normal. Ese tío ha muerto. Ese tío me dijo, voy a gastar una bala a matarlo. Vamos un poquito tóxico, ¿no, chavales? Aunque luego el karma me lo pague, pero yo qué sé. Por las risas, ¿no? Yo sigo viendo materiales. A mí me da igual. Los tres no quieren salir. Un tío de ahí seguro. Ahí, ahí. En el cuadradito ese. Es más cuadradita, creo. Bueno. Bueno, no se ha construido ahí, ha sido un poco tonto, pero bueno, ¿eh? Espérate a ver si va a construir por atrás mía y va a subir por aquí. En el que queda, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está el que queda escondido? Venga, me dispara ya. ¿Qué tal? Mientras me suba por mi construcción. Que no sé yo si me está subiendo por mi construcción. Voy a cuadrarlo por si acaso. Ya empezamos a mostrar en el aire, ¿no? Últimamente me pedía cualquier cosa, tío. Teniendo cuatro personas, tío, en el final. Bueno, ya tres. La construya en piedra. A ver. Tiene que estar abajo. Mira dónde está. Es un boss, ¿no? Creo que ha sido un boss. Creo que ha sido un boss, tío. Pero bueno, por lo menos hemos dado un fracaso, tío.
Bueno, chavales, pues GG. Primera partida. Este llegarás a los 7000 sumas. Yo espero que sí, ¿no, Lautaro? 7000, ¿no? Yo creo que ya 10.000, tío. Ya, pues, tío, pues, francazo. Ahí la boca, tío. En fin, tío. Qué gracioso, tío. Ay. ¿Qué pasa? Porque voy a eliminar el mensaje de Hugo. Ah, Hugo, tío, es que te eliminé el mensaje porque no tienes que hacer spa, loco. No sé qué tu mensaje ha hecho, pero... ¿Cuánto punto tiene arena? No juego arena, tío. Uy, vaya francazo, tío, tío, venga todo esto, Madre mía. En toda la boquita, O sea, ha sido buenísima, Bueno, pues ya aparte, chavales, de chill, ¿no? Voy a poner el contador, tío, de la hora que tenemos que salir por la tienda, ¿vale? Que es a las 1:59. O, perdón, a las 1:59 no. Que ahora es una hora menos. A las 00:59. Para salir a ver la tienducha. Y ya seríamos... Ya sería 15. Vale, y tenemos que bajar en 2 horas y... Uy, tenemos que bajar, digo yo. Tenemos que ir a la tienda en 2 horas y pico. Voy a poner el contador aquí. Vale, está el contador puesto. Ok. Sin más. Hola, Lisa. Un saludo. Aunque esté enfadado. Vale, mira, Pichurro. Pichurro está por aquí. Que de gente tengo, tío. Tengo que empezar a borrar gente que flipa, tío. Hay que actualizar. No a UFI, que yo sepa, ¿no? Bueno, había una actualización que sacaron hace poco de un parche, un mini parche. Para algo de estabilizar. Para estabilizar, perdón, cosas. Pero no me acuerdo, la verdad. Pero no sé si tú habrás estabilizado ahí, la verdad. Pichón. Buenas. ¿Qué pasa? Nah, juego un ratillo. Hace tiempo que no juegas, ¿no? No te veo por aquí, ¿no? Ya. No me llena ya casi jugar. A mí sí, tío. He estado 2 días sin jugar a Fortnite porque estaba cansado de los directos que he hecho de 5 o 6 horas, loco, en los torneos. Y digo, ahora sí tengo ganas de jugar a Fortnite. Un saludo, Huguito. Yo soy Hugo, hombre. Vale. Torneo de tirador, ¿qué es esto, hombre? ¿Has visto el partido o qué? Sí, sí, sí. Voy a francaso, mi chulo, de los tuyos, Esas son partidas tuyas, El último era un bobo, pero bueno, yo me he motivado, la verdad. Ahora vaya francazo he dado en plan Quisco ese, ¿cómo se llama? En Artibes, Sí, sí, el Trixo. No, ni me lo creo yo, vamos. Ay, Dios mío. No fui, tú cuando entras. Sí, sí, me ha contado una misión. Algo me ha subido. Pero ni idea. La mierda. Ay. Yo apenas desde lo de Viuda Negra que le pasa a Alexia, perdón. Yo llamo como os llamáis en el chat, o sea, yo, aunque seáis tío o tía y tengáis la cuenta vuestra madre o hermano, a mí no me hagáis el lío, vamos. Pero Lautaro, ¿vas a jugar? Yo te creo que sí vas a jugar. Ay. Está la cosa tranquilita. Ay, se ha olvidado todavía cambiar pico, tío, bueno, igual. ¿Qué pico lleva? Los puños estos, tío. Estoy amargado. Hoy es el día, bichuro, si quieres hacer desafío. Así que si quieres un desafío, que yo también tengo un montón sin hacer, me lo dice. Pues no tengo muchas ganas de hacer desafíos, la verdad. Bueno, a ver, que si lo podemos hacer, hacemos, digo, no vayamos a hacerlo. Tampoco he visto todas las actividades. Inflige daño a tu oponente con una escopeta, fíjate. No he hecho a nadie daño con escopeta en la parte anterior, De hecho, tengo todavía de semana. De la semana 19, de la semana. Sí, extravaganza esa, como se llame, tío. Vale, Daufi. Bueno, a ver si sale alguno. Es que yo aprovechaba ahora que tengo los puntos XP esos sobrecargados, que da un montón más de experiencia, ¿no? Hay una llama para allí. ¿Hay una llama allí? ¿En serio? ¿La haya visto, loco? Madre mía. Está bien separada, se ve, cojón. Joder, tío. Qué chulo como ve, tío. Vale, esto ya empieza a tener más acción. A ver. El castillo, ¿no? Sí, sí. La gente se va. Estoy solo en el castillo yo. Vale, de momento nada hay cofre. Los picos estos mejor abrirlos. Porque en alguno de estos picos hay un cofre. O aparte. Hay armas. Y estos picos también. Si lo abrí. Bueno, podría encontrar mejor una preciosa M4. He dejado un fusil a su abajo, mi churro. Esta casa está. ¿Hola, Kirino? ¿Blanco? ¿Hola?
Vale, disparando con el fusil. Está verde, está blanco, hombre, hombre. Bueno, yo. Escopetilla, bueno, esta mejor. Y el go to the party, me he hecho esto. Y entramos a la casilla si quieres, espérate. El tumo está aquí, ¿no? Tiene pinta de que no. De la camarita de los pesados. Misión periférica, bichurro. Bueno. Oye, ¿qué opina, bichurro, del crecimiento del canal? ¿Tú sabías que tenía 6200 o qué? Que aunque no pueda hablar, te veo, eh. Ah, bueno, yo qué sé. Como puedes hablar, está por el chat. Ah, mira, tengo consumido objeto. Vamos, todo eso lo consumo todo. Yo quiero consumir objeto. Vale, están matando a Doom ahora, eh. Detente aquí otro. ¿No? Vale, vale, tío. Lo que Dios quiera. Están aquí. Bueno, está boom. Era gada. ¿Esto es un tío? Ah, un tío. Vale, reventado, loco. Ahí lo tiene. Directo, directo, a ver. ¿Cubo? Ay, que me estoy liando. Vaya, que estoy liando, loco, espérate. Aquí he cambiado. Mentira, tío. A ver, si es que nos vámonos, vámonos, culo, gente, vente. No, no, solo es uno. A ver, a ver. Venga, como si fuese este torneo de Marvel. Y yo tengo, tengo mini, de eso, vente, va. Te puedo subir en colchoneta, ¿eh? Ah, no, no. Vente, vente, vente. Ya se tiran, se tiran. Vale, vale, abrimos ya. Bueno, la edición hay que mejorarla un poquito. Más tieso que. Que tío, sí. A ver si tiene la chapa. Ahí estaba de tú, eh. Cañón helicóptero, creo. Tengo colchoneta. Eso me iba por si acaso, por si hay que huir ahora, vamos. Gente, por lo que sea. Bueno, una escala aquí. Con una espada ya estoy fino. Yo gordo, ¿no? Vale, estos tiros. Bueno, ya serán. Yo gordo. Joder, aquí más gordo, ¿no? Uf, vale, pues me llevo yo también gordo, espérate. Un gordo, dos gordos, esto de Doom fuera. Que no lo uso. Las camas ya tengo, un duerme. Dos gordos y minis, vale. Fuera. ¿Lo dejas? Sí, no lo quiero. Voy a poner esto aquí. ¿Tienes trampa de fuego? Uno. Vamos, me pongas en el medio. Ahí va. Haz una puertita. No, en verdad, mira, vamos así. En meta, que se ve menos. Y ahora esto hago así y lo veo así. Para que la gente vea que no hay nadie escondido. Se finí. Ahora habrá gente esperando afuera, imagino. O no van al cine, ¿no? Vamos a dar aquí ya, que luego pasa lo que pasa. Por si acaso. Joder, que me lo estoy fuera. Con esos picos son lentos. Sí, a mí tampoco me gustan, tío, pero se me ha olvidado cambiarlo. Yo tengo un montón de material, Si quiere. Yo llevo 100 ahora de madera por el titán. Y luego 200.
hecho un desafío de consumir objetos. Bueno, desafío no. Entero no lo he hecho, pero. Disparos. Es un bono. Vale, le madre mía, estoy en un fire, ¿eh? He disparado y todos los tiros le he dado yo. Pero como va a disparar. Ah, vale, digo, como va a disparar el boss si no tiene arma. Un fusil creo que llevaba. Sí, sí. Me cago en la madre que lo ha parido el huevo este, tío. Que usa las cosas estas sin sentido. ¿Hacia dónde vamos? No sé. ¿Cómo va de bala? Llevo 300 de fusil y 15 correcto. ¿Te falta alguna que no me entra bien de fusil? No, 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 yo. Vale, vale. Ahora aquí hay un cofre. One moment tonight. Tengo el cofrecito aquí. Esa es una fruta por aquí también. Pimiento. Va, tengo un montón, eh. He conseguido tres de estos gordas, eh. Tres cajas de munición gorda he conseguido. Vale, a ver, me tomo ese daño. A ver si me hago 5 de daño, por curiosidad. Mis cojones, aquí no me hago daño. No, aquí no me hago daño, tío. Tengo que saltar un poquito. Es como saltar un poquito, estoy viendo que me voy a matar. O sea, me voy a matar un poco, pero... Ese es el daño bueno. Me como esto. ¿Gente o qué? No, es un por 4. Yo creo que con los botes también puede. Vale, espérate, un desafío, pichurro, que es hacer daño. Vamos, como me ha dado. Con las hélices de helicóptero, espérate, voy a hacerlo. Y a los bots funciona, espérate, voy a coger el helicóptero. Mira también, vamos. Pero me cuentan también, ¿no? Sí, sí, escuadrones. Voy a coger el helicóptero. Pero me ha dado el mamón. A ver si se me da bien esto. Vale, he quitado 50 y pico. Ya está. Pegale con las copetas, ¿no? Estamos otro desafío, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vente, que ahora hay otro. Que es. Tienes que tirar una lata de gasolina arriba. Al aire y darle en el aire. Ah, pues si tienes gente, 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 gente. ¿Dónde? Te he quitado 70, ¿eh? Casi sin escudo, está activo. Se mete para adentro. ¿Y eso cuando lo ha cogido? Cuando estaba abajo, te dije, ¿te lo quieres llevar? Y dije, no, no, llévatelo. ¿Qué me ha tapado? Ah. Tú te estás tapando tú solo, Johnny. No, ha sido tú, ¿eh? En la calle. No son muy buenos, ¿eh? ¡Me ha disparado! ¡Qué huevo! No, me está disparando. ¡Oh, tú llevamos! Vale, vamos al desafío ese, ¿eh? Paga. Tápate ahí como te den. Sí, me voy a enfadar bastante con aquí tienes cosas. Vale, paso. Vamos a desafío este, bichurro. Ah, no, vale. Es que lo he explotado yo, tío, los bidones estos. Bueno, pero a lo mejor hay por algún sitio. Sí, tiene que haber más, tiene que haber más. A ver. Buah, tío. Vale, ah, bichurro, toma, 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 toma. Muete esto. Que te sirve para el desafío también. Okay. Yo he visto bienes por ahí. Tiene que haber en esa casa de allí, tío. He pasado esto, tío. Hey, cámaras, cámaras. Han... Ah. ¿Dentro? Ah, sí, aquí, ¿eh? No me va a hacer. No sé, tío. Bueno, y esto que se ha usado. Vale. Pues venga, dispara para arriba. No, me busquea. Una para acá. Tira para arriba, a ver si lo doy. ¡Yo! ¡Qué malo soy con la escopeta!
Dale, 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 tírala, tírala, tírala. Llévate. Tomo sitio ahí, ¿no? Oh. Si la ha dado, la ha dado, te lo juro. Ah, ha Vale, tirado. vale. Madre, pichurro. Era que al final le doy. Tírame tú, tírame tú ahora. Este de lado a lado, de lado a lado, ya está, no Tira, tengo nada. tira para Dale, arriba. dale. No, no le he dado, no le he dado, no le he dado. Te lo puedo asegurar, no le he dado. Tira para arriba, Berto. Bueno, hombre. Vale, Es que que nos esto es mata. falso, yo te lo juro. Sí que no cuenta. Tirado, tirado. Hostia puta, qué malo soy, loco. Dale, dale. Buena. Ahora sí. Hostia, tío. Has cortado la latita, ¿eh? Oh, qué mala puta. Vale, Johnny, ahí te va otra. No, ya está, ya está. Que además que una vez. Ya. Uy, ya nada más el desafío ese. Me han disparado de lejos, creo, ¿eh? Oh, mira por dónde ya no hemos quitado el desafío ese de medio. Y el helicóptero también, que es muy pesado. Voy a seguir mirando por aquí. Vamos a estar todos sin lootear. ¿Qué lootear esta casa? No, está looteado esa zona. ¿Todo? Sí, ya me llegué. Vale, allí en el puente hay gente, Johnny. Espérate, espérate, chulo, siendo solo. Vale, aquí también está looteado todo. No te preocupes, si es que hay una búsqueda. Hay dos lobos, también te digo. Está poniendo a mí de material. Madre mía. Qué mierda. Ese desafío tú puedes hacer Sois Alesia. Creo que lo tiene que lanzar alguien, ¿no? Oye, tampoco es tan difícil, ¿no? Pero como se te ponga complicada la cosa también te cuesta, ¿verdad? Pichulo, ¿cuántas potis tiene, gorda? Tres. ¿Tres? Ah, vale, todavía nada. Si te voy a dar una que tengo. Esto está muy silencioso, ¿eh? Voy a ponerme a mí la madera. Easy peasy. Nada, igual según lleguemos así están abriendo los globos. Vale, nos quedan cuatro. Vamos a ver a todo el mundo para allá. Vale, hay uno en el agua, hay uno en el agua nadando. Cuatro. Bueno, señor de Argentina, dice por aquí Valen Gamer, un solito Valen Gamer. Blanco. Y la Argentina, tío, me encanta el acento argentino. Bienvenido, Valen. A ver, ¿matado? Sí. Con ese nombre, Ferdiculous, era bota que sí. Toma, ya. Esa yo te acuerdo. Un sniper. Voy a dejar su fusil. Me lleva esto, tío. A ver, ¿qué tenía Cuatro. el plan? Hay mini y botiquín y un Aquí hay mini. otro. Nah. Bueno, por una de vida lo hemos hecho y todo, pero. Quedan dos, Me eh. quedan dos de vida. Quedan dos, eh. Un solito Valen. Ahí está Valen saliendo en pantallita. Andro, espérate, Gracias, voy a Valen. tomar Welcome. Hay tres botiquines, si quieres te tiro uno. ¡Viene, viene! No parece malo. ¿Dónde va? Pero se me ha ido. Uy. Está solo, ¿eh? Tiro, Johnny. Estoy tirado, tirado, yo. ¡Epua! No, 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 nada malo, ¿eh? Esto quita. Vamos, toma. 200, chaval. Venga, vuelve. Ah, no, registrado, 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 ahí está. No, da igual. Bueno. Ya, de nuevo cómo iba este tío, ¿eh? Vale, ahí está el tío. Otro. Bueno, eso no, tampoco parece malo, ¿eh? No, no. Madre, chaval. No subas, no subas, no subas. Bueno, estoy, sí, sí, subo ya cuando vaya a tirar visa. Ya, sí, ya lo veo. Cabrón, pero cabrón, ¿qué hace? Esto pichurro los cojones, loco. A ver, 35. No, no, pero le he dado yo también. Bastante, la verdad. Me voy a curar, me voy a curar, me curo, me curo. Ten cuidado, que no es malo, eh. ¿Cómo aquí, eh? Tío, el pavo, este no es nada malo, eh.
Malo, malo. Pero nosotros somos mejores, bichuros. ¿Qué te parece? Bueno, bichuro, te he dicho, avísame cuando. Bichuro, me mate, te tira. Te he dicho, voy a tirar la bola, la tiro. Pero bueno, espérate, dime, bájame, eh. Me has quitado daño, tío. Bueno, 2 de 2, gente. 2 partidas, 2 wins. Ni tan mal. Voy a ir con todo aquí, tío, a ver qué pasa. No sé cómo se verá, pero voy a ponerlo aquí de momento. Que no sé cómo se verán, tío, si se ven los materiales o no. Pero bueno. Ay. El lunes saldrá el nuevo torneo, imagino. Información del nuevo torneo. Y el martes, pues. Será otro, yo que sé. No, el martes no. El martes saldrán las cosas nuevas. El martes saldrán las skin filtra, imagino. La verdad. Pero bueno. Tito, tito, ta, ta, ti, ta, ti. Se me hace la dirección del móvil ahora, loco. Y ahora. Me voy a un suscriptor, hombre. Si hay gente para jugar, hay 2 personas para jugar, lo agrego. Y jugamos, a mí no me importa. Tío, el primer pavo le he metido en 200. Parece tiempo que no me tienen así. A ver, que yo puse aquí el contado por los materiales. Vale, a ver si. La bichura, vamos para la tercera win. Yo una en solo, otra en dúo. Falta de escuadrones con suscriptores. Caemos en empate. Mira el autoponente con escopeta, pero ¿por qué no funciona eso, tío? Se ha bugueado, ¿no? A mí no. Yo llevo 3150 ya, ¿no? ¿Cómo? Ah, bueno, fase 2, fase 2, espérate, fase 2, sí. A ver, sí. Ah. Cierto. ¿No va nadie? Sí, 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 sí. No escucho nada. ¿Se ha jugado el juego? Pero si van 4 o 5. Sí, los primeros 4 o 5. Ahora, no se ha jugado el juego, tío. Si van 8, creo. Sí, sí, va un montón de gente. ¿Pichulo llegamos, no? ¿O retirada? Yo no llego arriba, pero voy a caer aquí. Bueno, ya estamos muertos, ¿no? No. Ni idea de la gente que hay, ¿verdad? Venga, a tu casa. Buena. Mira que venía a caer, mami. Cógete todo. ¿Dónde has caído? La tuya, la tuya. El compi no se me está. Vale, está aquí. Venga, hombre. El compi me ha matado, el bicho, lo que haces ahí, cabrón. Que estás aquí conmigo, mamona. Pensé, no me he dado cuenta. Pues soy Guido, está, tío. Ha venido el compi, claro. Está un toque, lo ves, ¿no? Qué malo soy, tío. No le he fallado el copetazo, tío. Hola, María. Está un toque. La chica se ha minado el otro. Ahí está, ahí está, ahí está. Párale, párale. Párale, párale. Vale, churro. El otro que está un toque, el otro. Que está subiendo ese. Es un campero, tío. Está escondido. Ah, coge mi chapa, si no, coge mi chapa, si no, ya está. Ahí en la esquina. Oye, yo tampoco lo he escuchado, loco. Bueno, tío, he fallado 80.000 balas. Hombre, yo tampoco lo he escuchado, tío. Mira, oh, tío. A un toque estaba el compañero, tío. ¿Ves tú? Joder, tío. Sí. Pero cabrón, si es que hay aquí. ¿Por qué te has ido? Si es que estaba ahí, pero como caíste fuera, digo, pues no entrará dentro. Bueno. Ay, ahora partida privada, Deli. No, Deli, nunca hacemos partida privada ya, tío. Vamos con suscriptores. Pero hoy no sé si juego con suscriptores, ya que estoy diciendo directo de tienda, hace tiempo no hacemos, pero a lo mejor juego mañana, no sé. Guapichuro, mira los matados que eran, tío. Mira ese, tío, lo ven, es asqueroso, loco. Como tú has herido a uno, pues digo, mira, ahí está el compañero. Y veo a un otro que viene por la otra, digo, andas, ¿en serio? A la mierda. Pichu, este siempre haciendo el lío. El conjunto de comandos de buzón se podrá conseguir comprar cualquier procesador Intel Core. Voy a comprar un modo, voy a comprar.
Fortnite X Intel. Qué shit. La verdad, es que ya saben, tío. Ya tengo tres pescados mío, dice Fafel. Ya era hora, Fafel, loco. Ya va a terminar la temporada, tío. Yo no tengo ninguno, date uno. No, tío. Fafel, ¿se pueden pescar las ruinas el pescado o qué? Vamos a poner un PT. De hecho, me faltan. Dice que sí, vale. ¿Dónde se ven los que tengo? Ah, tengo 26 pescados, me quedan unos cuantos todavía. Yo me puse un momento a hacerlo en 15 minutos, conseguí todo, la verdad. Te da una tarjeta ¿Por? perforada. ¿Dónde te metes? En el laboratorio me metí. Que Ah, aquí pero ya bichurro, no ¿eh? está eso. Que no llego más tarde. Yo no llego más tarde, yo no llego más. Más al fondo. Hay que salvar el ratón, el joystick y yo. Yo te voy a hacer aquí una cosita. Mira esa mini. ¿Qué has hecho? Reventar ahí una taza. ¿Hay un tío conmigo o qué? Hay un tío ahí, ¿eh? Enfrente, enfrente, ahí donde tiré yo a la gasolina. Está adentro. ¿Entraron un franco o qué? Sí, están enfrente, eh. Con vos, ¿no? No tengo ni De idea. hecho, viene un toca, viene un toca. No, epa, epa, epa. Pues no parece muy bote. No sé, No, no. está nada. Hostia, es comodita este. Hay uno, el Laura no, el otro está, le está 20 de vida. Ya nada, se ha tomado un pescado. Mamona, pero. Este, ¿pero qué te has quedado empanado ahí, mamona? ¿Qué has hecho? No me he quedado empanado, no sé. Claro, el DPS es el amigo, no se nota nada. El otro es el DPS, el Aura es el Me DPS. queda un segundo, o sea, no me ha dado tiempo a hacer nada. Los bots están atrás, no hay. El que dispara con el Franco es un bot, no este. Hola, Guillermo. ¿O veis cómo ya no dispara el bot? El que venía por atrás. Vamos, yo tengo un subfusil, no tiene nada que hacer, loco, pero. Ay. Okay. Hombre, Yovisu. Me llamo Yonisu, no Yovisu. Yovisu con B. Yovisu, tío. Qué grande. Vamos allá. Cambio la tienda Las 15 pronto. de hoy, las 15 de hoy, ¿qué? Creo que cambio la tienda, yo que sé, a las 5 de la tarde. ¿A las 10 de la tarde? No, a las 5, a las 5, a las 5 de la tarde o algo así, cambio. ¿La tienda cambia a las 5 de la tarde? No, pero hoy cambio, no sé por qué. ¿Ah, sí? O sea, me metí por la mañana y había unas 15 y luego por la tarde y había otra. Bueno, ni me he fijado, ¿verdad? Tariro, tariro. Viene un dúo, ¿eh? No, se van, se van. Se van a coger la escoba. Se cree que todavía no la han quitado. No cae nadie. Caen atrás, ¿eh? No, si se si han quitado, pero nadie. Cógete. ¡No! Voy a estar dúo, ¿eh? Joder, la camarita. Aviso. A ver si sube el secuaz hacia los cofres. Este huevo. Yo no veo nada, eh. Ya, como tengo uno enfrente me mata, o sea, no veo nada, No, es huevo, tío. ¡Oye, Zoom!
Esto, bicho, bichurro. Que parte de esta como de entera. También hay gente ahí al fondo, tío. No está nada. Bichurro murió. Está aquí a un par de tiros. Sí, pero no hay. ¿Dónde está? Ahí abajo. Pero encima de otro para otro. Escaleras. Cuando le matemos, no lo remates. Viene gente por atrás, ten cuidado, eh. Bueno, no viene gente, pero van que ya por ahí atrás. En las casitas de atrás. Ya. Voy a salir aquí por si acaso. ¡Hostia! ¡Está loco! ¿Tienes al secuad? Ese para el cofre de arriba, ahí, ahí está, boludo. Ay, es para quieto. El no estaba, vale. Tonto que eres tú, no dices tú, ¿no? Sí. Oh. A ver, le reventa el escudo y le he quitado blanco luego. Fuera tú. Vale. Vamos a ver tú, ¿eh? Vale, tengo minis para ti, eh. Yo tengo. Bueno, tengo que me lo he echado yo. ¿Esto qué pasa? Tampoco, eh. Se rompe antes. Vale, va. Uy, tengo un franquito, eh. ¿Verdad cómo me pongo aquí bien? Vente, me he echado, bueno, vale. Ah, no, que tengo. No me convence, ver, ¿verdad? No, ¿no vea a nadie ahora o qué? Bueno. Vale, bichurro, gente de aquí, ¿eh? Va a venir gente de esta casa, ¿eh? De cuidado ahí, de atrás, ten cuidado. De ahí, de ahí, que me ha pegado una buena. Vamos al desafío este. Vamos al desafío este. Me he hecho esto. Es que no tengo escopeta, ¿eh? Vienen, vienen, ¿eh? Otra vez el COD y una lujo. ¿Pero de dónde vienen? Márcame. Ahí, ahí, que lo estoy marcando, aquí, ahí. 110 a 1. Ay, amigos, ahora llego la juerga. Ah, dispara por aquí. Venga, no me hago, por atrás o de atrás, tío. Por atrás, Travis Scott. Buena, buena. Vale, va a revivir la pava. No, 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 no. Dale, dale, dale. Tú consigues un poco más. Estoy yendo, Johnny. ¡Ha atravesado! ¡Ha atravesado, tío! Tío, vaya media arma, tío. Otro arma es loco. Este fusil, por ejemplo. Un poquito, y escopeta, tío. No, que me he cambiado. Le iba a tirar mil en la boca. Vale, abre ya porque vámonos ya, porque va a venir gente de atrás. Sí, sí, abre, abre. Lo he visto caer. Gente, es una esquina pared. Si viene. Voy a hacer aquí. Uno gordo, ahí te mando. Tiene protección. Esto, bueno, sí. Esto por si un tío viene aquí. Ahora tienes mi este color y esto y esto. Vale, vale, déjame coger algo, si tú sabes. Claro, que te da todo el franquito no lo llevo. Los minis también lo llevo. Y me he hecho estos minis, este. Aquí salpicones, toma, que se para la vida que te queda.
Oh, ya. Aquí tiene otro franco si quiere. Vale, tengo, tengo. Morado. Toma, ya. Y aquí tiene otro bueno, botigordo. Está, me doy algo. Vale, gente fuera, ¿eh? Esto aquí, como antes. Esto aquí. Dos mini aquí. Vale, me llevo la fama elástica esta. Una gorda, hay dos gordas, ¿eh? Llevo seis mini. Vale, vale. Bueno, ya sabemos que hay cosas ahí. Vente, 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 vamos a ir por aquí, ven. Si alguien entra aquí se lo come. ¡Hostia! Vale, bueno, ya hemos hecho. Ah, claro, este, que voy a salir. Me llevo botiquín. Ahí va. Ah, echamos una vela por ahí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, venga, Derek. ¿Cuál es gente ahí? ¿Es un bo? Un bo, ¿no? ¿Dónde? Ahí enfrente. No parece. Me ha arrojado el culo. No, usa la cabeza, tío. Está empezando a matar, tío. Bueno, material tengo poquísimo, eh. Creo que están pegando con un bot. No sé, yo he visto no, un tío no siendo... un bot. Sí, uno ha sido un bot. Ha herido un bot. Siento ya uno. Bueno. Ese que se ha construido en medio tiene 110. ¡Ay! ¡Qué bueno lo ha dado! ¿Cómo lo ha dado? Ha abierto la puerta y no le ha dado, tío. Me está disparando el bot, el bicho ese, ¿eh? Ojo, este pavo con toda, es un mal, el pavo es bueno. Estoy dando vida, estoy dando vida, eh. Tío, el pavo ese, tío, ¿es Jesucristo o qué? Es PC, tío, o sea. Ah, tío, ¿cómo se nota, tío? ¿Cómo se nota? Está reventado, tío. Toma. YouTube. Pero como se nota el PC, o sea, chicas. Me da un poco tocado, eh. Qué gracia llegan a este dentro, ¿verdad? Joder, tío. Lo mató el...
bicho ese. ¿En serio? ¿Y dejar Franco por esto? Me puedes revivir, creo que nadando. Soy tío, revivir en la meta. O sea, el pavo es que se ha puesto a editarme, macho. Sí, lo he visto, lo he visto. Pero es que esto es Carl, tío, bro. No lo he dejado por ahí. Vamos. Nos vamos. Es que me ha reemplazado en un segundo, o sea, no me ha dado tiempo. Mira, ese tío, un Franco, tío, de verdad. Pero tío, joder, vamos a ir a abuelo yo, vamos a ver, compi, ¿no? Tío, están todos puntos rojos, tío. Bueno, así vamos a empezar ya, tío. ¿En serio? Creo que no están, ¿eh? No sé. Por si acaso. ¡Estás aquí! De oro, tío. Ah, buena, pero me he quedado sin bala justamente, tío, a tiempo. Ah, buena. No parece muy bueno. Ah. Mira el campeo, vos sí, tío. Hola, José Pablo, tío, un saludo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué te pasa de Vega? Sí, Fafer, pero ¿tú te crees que yo estoy en plan competitivo, Fafer? Que le puedo entrar con las camarásticas y yo entrar con el fusil por culo, toma, mona. O sea, ¿tú te crees que yo estoy ahora mismo pensando después de 2 días que le puedo entrar con la camarástica? También le puedo entrar con la granada de impulso de lado, yo qué sé, loco, pero. Yo qué sé, tío, yo juego tranquilo, de mi manera. Yo pensaba más que en matarlo, tío. Pseudo Byron. Que sea lo que Dios quiera, la verdad. También podría haber quedado campeando y no haber luchado con él. Muchas cosas, tío. Pero hay un momento en el que le apuntan otra la escopeta y me he quedado sin ángulo de visión. Tío, está abajo mío y me he quedado sin. No podía mover el joystick, más para abajo. Y se me ha ido, tío. Pero... Esto es que de fuera lo veo todo como un pro player, tío. Y luego me la lía con una escopetita. La bichurra me cae en. Oye, vale. Hace tiempo que no me caíamos. Señor Fiestas. Ese tío es un bot. Señor Fiestas, da las gracias. No, señor Fiestas. Si hay un tío que se llama señor Fiestas en el juego, madre mía. Papá, y vámonos. De Vega se parte el pecho ahí. No viene nadie, en serio, tío. ¿Qué ha sido esta ciudad, loco? La gente viene aquí. Ah, sí, viene un tío. ¿Serán bots? No los merecemos, la verdad, que serán bots. Sinceramente. Voy a quedar aquí, ¿eh? Pues yo no veo nada, ¿eh? Sí, estaría mía. Lo he perdido de vista, no sé dónde está. ¿Este cofre dónde es? Madre de Dios. Madre del Señor, ¿dónde ha caído este tío? Los bots suelen caer por aquí atrás. Pero ahí atrás no ha caído. Que sí, hombre, que había un tío.
Ahí te pego un escopetazo en los dientes y gas. Hostia, pues no era un bondi. ¿Pero has visto caer o no? No. Tío. ¿Y dónde ha caído? A ver. No sé, no sé, lo previsto, pero que está. Es un tío, hombre. Míralo en el directo si quieres. Lo he visto, tío. André, vale, venga, a ver si me acuerdo de si era André. No se me olvida, tío, en todo este tiempo. ¿Te imaginas que nos mata el Soy Fiesta o cómo era? Soy fiestero, ¿no? No sé señor, cómo era. Señor fiestero. Nos va a matar ese, el Billy Eilish, era el nombre, Billy Eilish. Sí, sí, o el visto. Manolo. Manolo Arts. Yo me he encontrado una SCAR. Yo con eso me conformo ya. Yo llevo su locura, ¿no? La casa de las curas, tío. Tengo un botín aquí. Mágico. 50 mini, tío. Tengo yo un mini y uno gordo. No, estoy esperando. Hay aquí un montón de cofres. ¿Cuándo vamos? Pues André, tiene pinta de que mañana, tío. Aquí mini. Mejora. Todos llevo con suscriptores, pero como hoy ha sido un día especial, que llevo 2 días sin hacer esto, pues quería jugar tranquilo. Pero de normal es así. Hola, José Antonio. José Antonio. Tío, que te juro que he visto a un tío caer. Yo no veo nada. Ah, ya está rayado todo, mira. No comía tampoco, pero que. Tío, esto que han metido es una mierda. Ahora voy, aunque la montaña, no sé. Aunque como tarde yo en lootear, como. Vamos, como usted como yo, está todavía en la primera casa. Yo lo he visto. Hola, Crisman. Yo, Crisman. ¿Te avisa que estamos en directo YouTube? ¿A que no? Es que no avisa a nadie, tío, creo. Cuando me avisa a mí, mala cosa. Uy, refresco. Tengo cervecita, fresca, fresca. Vamos, chavales. ¿Y ahora quién de la slam? No, porque no me gusta, tío. Por lo menos hoy no he avisado, ¿eh? A Crisman tampoco. Sí, ya me da cuenta. ¿Tienes minis, Johnny? Sí, tengo 4. Ah, tío, hay uno. Me da cuenta Crisman porque más que empezáramos 2 o 3. Me digo, vale, esto ya empezamos YouTube, no, sin avisar. Okay. Empieza el problema, po. Estoy esperando a ver si en el próximo torneo, el último que queda, la skin es Black Panther o es Venom. Esperamos, si es Venom no me la voy a comprar, obviamente. Participaré en el torneo, pero... Si juegas con Pichuro, lo ganas. ¿Qué? Que si juegas el torneo con Pichuro, lo ganas, sí. Pero si Pichuro después no juega ni para escondido. Es en dúo más fácil, ¿eh? Jugué con Carlos la última vez. ¿Lo viste? Sí. El caos estaba depre. Y hubo una partida que le hicimos de lujo y yo. Que ganamos la final y todo, no sé si la viste. No sé, yo vi solo un cacho. Hubo una que ganamos una partida en la final de... De 4 puntos, vamos, 14 y ganamos, 14-9. La final. Y fue porque firmamos por un nota, como le dije al principio. Lo matas. Y ya está el equipo cojeando. ¿Qué pasa, Alex? No creo a nadie, pero. ¿Tienes refrescos, Johnny? Sí. ¿Los llevas tú o los llevo yo? Porque yo tengo. Alex. Como quiera, pero a que había gente, ¿Alex? O sea, no me llaméis loco porque lo he visto. O sea, el directo se ha visto un tío. Voy a tener que retrasar el directo porque me estáis dejando hasta dudando.
Vamos, mete un coche por la grieta. Que también hace falta, tío. ¿Recomiendas el pack Última Risa, Bolívar? Por supuesto, tío. Bicho, quita la música, porfa, no me entero. Hay que quitarla. Hazte ángulo, vale. Vate, te construyo. Vate. Vete. ¿Qué hace? Poca de cofre. Vaya, me han pegado el cofre, tío. Así. Venga, estamos, hacemos el desafío. Vete para atrás. Vale, andamos el tío. Vete para atrás. Pero cuida poco, mamón. ¿Dónde va? Joder, tío. Interesante de persona, tío. Sí, ahora me traga por cabeza. Mira que fácil, ¿eh? Quita poco, tío, que si no se nos pela mucho. Está, tío. Vámonos. Bolívar, te lo recomiendo 100%. De hecho, ya lo tengo reservado. Lo veréis en el canal. Había dama. Lo veréis en el canal el martes. Pero lo recomiendo 100%. No, no, estamos para adelante. Sí, le esperamos abajo. Aquí. Nos echamos las latas de conserva. No sé si el pack ese, sale el 17. ¿Qué te pasa? Vale, se han echado todo esto, tío. Voy por atrás. El pack sale el 17, nosotros lo cogeremos. Vale, están al fondo. Creo que son boss, ¿eh? Uno sí son boss. Este, chulo. Espérate, vamos a echarnos el... La hoguera, si quiere. Me tiene que bajar de arriba, también, tío. Sí. Está pendiente. Basta, la tirada. Vale, cuídate ya, personaje. Aquí hay uno que son boss y otros no. Pero eso, que lo conseguiremos. Aquí está, tío. Lo perdí de vista. Le he dado una cortada. ¿Blanco ese, tío? ¡Tú, blanco! A ver. Me curo un momento. A ver, pago que más te tenía Franco, con lo cual me gusta. No tienes botiquín, ¿no? Vamos a ver si hay botiquín, antes de echar nada. No. Bueno, es que tampoco hay mucho disco. A ver qué mate yo que tiene. Tiene botiquín, me gusta. Vale, pues aquí hay unas patio, tiene, vamos a este. Tengo salpicones, de todas formas. Mira, Franco, ¿verdad? Ah, no, es que tengo... Va, toma. Me sobra todo esto, loco. Ah, ¿te sobra eso, uno? ¿Cuánto tiene ahí? Uno, solo hay uno. Yo te lo ya. Voy a... Luego botiquines, si entran los minis... Joder, aquí, yo llevo 6 minis ya. Sí, más minis. Pues nada, llevo botiquines. Sí, lo sé. No sé, en una tienda dice por aquí... Ahora, cierro, Rodríguez. No, sale en... Abajo tiene con todo mi cabeza. Hay una llama en la montaña, ¿eh? ¿La has visto? No. Ahí. Ah, pues juega si quieres. Siga así, está de vuelta la de antes. El año pasado. Por eso me la he puesto. Ahora cuando había tiempo. La nueva es distinta. Ahora miraremos cuál es mejor. Si la nueva la que yo tengo. Se me da ya pescar pemida ahora aquí. Vale, esto me lo he hecho. Y esto lo tiro para allá. Seguimos. Vale, esto lo he hecho. Y me llevo el pez blanquito este. Vamos. ¡Ey! El periodo. ¿Cómo? Es muy malo, ¿eh? Pero vamos, no vayas a poner, vaya por ahí, vete a la zona. ¿Cómo no le ha dado, loco?
bro. Puta madre, hermano. Te he dicho que te vayas, loco. Me estoy yendo, Johnny. No, has bajado, que te he visto. Coño, coño, venga, hombre, claro que sí. Está un toque ese contigo. Y otro está blanco, tío, si es que me cago en la madre que los parió todos. Está un toque, tío, ese. El tuyo está un toque. A ver, bicho, si sube los dos, mi arma. Joder, con las putas bolas de los cones, tío. Está un toque los dos, tío, están blancos los dos, tío. Vaya tela, tío. O este... Muere. Venga, no me vuelves a tocar las narices. Oye, Pepelu, Pepelu. ¿Dónde está Pepelu? Vale, lo veo, veo. Uno muerto casi. Sí, Pepelu me lo cago yo ahora, espérate. Está blanco, está blanco. Uno muerto ya. Ahí estamos, tú. Me estoy curando, eh. Aquí tiene una. Se caga la nota, me paso. Joder, pesa, loco. No. Tío. Está blanquísimo, está blanquísimo. El pavo se mueve, vamos. Sí, sí. Eso debe ganar altura, pero se está bajando. Están zonas, está aquí. Estoy aquí con la chapa, creo, ¿no? Vete, vente aquí, esta bichura. Vamos para que venga, vamos para que venga. Tengo que irte, aquí, está. Tengo lanza venda. Vale, vale. Vente, vente, vente. Vente, vente aquí, rápido. ¡Rápido! Joder. Hostia, hago sin querer, churro. Coge, cógela, cógela. Hago sin querer. Vamos a hablar a Guido, yo creo que no. Es una falta de respeto para los que tenemos esta skin. Mítica. Toma. Adentro. Vamos a primero que llegue. Bueno, te espero aquí, espérate. Vale, he conseguido el rayo este de mierda. Pues llévatelo. Si no, ¿qué me llevo hoy? No sé qué tú estabas esperándome, loco. Tengo todo el material con esto. Estaba el tío campeando. Y sí, casi me mata, de hecho. Sí, sí, que no está sin construir, casi me mata. Pero nada malo. Toma. Es el único que me queda. Se pegaban en la cabeza todo. Pues con Dios. Vale, a peña no. Vale, hay gente ahí en medio. Okay. Si quieres, vamos aquí a ver si encontramos alguna puta. Está usando las cámaras ácticas, ya no son de base, está usando 20 cámaras ácticas. Se ha metido en medio. Me paso, vamos a seguir buscando, tío. Mira, la Kira está guay. Pero no para decir si me la compro, a ver. Hay muchas skins que me compraría 100%. Sí que es un montón de pavos, ¿no? Pero como tiene muchos pavos, pues hay que elegir. Pero aquí está guay. Está picando un poco. No sé si estoy picando. Me voy a cambiar de puño ya, tío. Me lleva hasta la lata esta de gasolina, ya tú que te digo. Si me remata. Nos quedan dos, eh. Coma. ¿Cómo? Que nos quedan dos pavos. Vale. Vamos a ir para atrás. De hecho, ahora lo veíamos y nosotros. No, no, déjalo. Es que no tenemos cura, eh. Tengo yo dos botiquines. Pero eso no es para nada, es para el drop. Ahí va en el drop, Johnny. Claro.
Rayo, 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 rayo. 90. Ahí estamos. Ahora yo tiro esto. Buena, un herido. He ido, he ido. El otro está aquí. Se ha matado, se ha hecho daño en la sacoleta, creo. ¿Blanco? No, no, está azul, le he quitado azul. Le he quitado. Te luteo a este. Madre mía, el poco me va loco. 5, 4, 3, 2. ¿Qué está haciendo el huevo este de mierda, tío? ¡Oh! Madre mía. Yo... Y se me caga ahora, tío. Es que me puse a tirar el rayo, pero. Chulo, está mamonado, tío. Si se ha dado 20 veces, loco, te lo he dicho, loco, que te esperase. Johnny, que no, que estaba con el rayo, que le he ido a tirar el rayo y se me ha quedado pillado. Que no podía moverme. No es que se queda quieto el pavo. Joder, pichurro, tío. Que solo, no tiene, culpa, que solo tienes que, con, que protegerte, mamón. Que si me hace lo Mira mismo. Pavo, tío. Venga ya, pichurro, pero si le he trompeo yo la construcción y le he dado. Mamona. Y le da la escopeta. Y se ha construido, déjalo. Y yo si he ido a matar yo al compi y ponerme y a coger cura, que no tenía cura. Yo ni que me he puesto a tirar el rayo y el personaje se queda quieto. No me ha dado tiempo a esquivar el cohete. Pero que no. Tarda 8 años en tirar el rayo. Pero que no hace rayo, que te proteja y te espera que yo venga, te he dicho. Es que si me hace lo mismo, tío. No, no sabes jugar en equipo, ¿eh? Bueno, hombre. Te he dicho, espérate, voy a coger al notaste a matarlo, voy a coger mini que no tengo nada. Y ya vas a coger dos. El pichulo no, tiene que morir. Ay, señor. Y saben todo, yo me compro la de ninja. La ninja no vale para nada, Fer. Para estar escondida. Ay, señor. Pichurro, como siempre, nunca cambia, tío. Que iba a cambiar estos días, pero. Tenía que haber dejado que te disparara y luego ya que dijeras, es que no. Pero cómo va a disparar si yo me he ido y me estaba. Yo tengo material de pichurro aunque me disparen. O sea. Te dispararía. Sin sentido, pichurro, ¿qué has dicho? Me dispara una vez y me proteo y ya está. No voy a poner nota. Yo tampoco voy a poder notar, ¿eh? No, que va, ya usa rayito. Puto rayo de mierda, macho. Bueno, después ya aprenderá. El rayo no se usa ahí a rayos secos sin sentido, loco. Estaba en un arbusto, yo qué sabía. Pues, y si no sabe dónde está, pues madre mía, yo es que Pichurro tiene unas cosas de temporada 1. Menos mal que a mí nunca me matan por esas cosas. Es que Ángel, tío. Es que Pichurro nunca cambia, tío. No cambia. Ay, señor. Bueno, vamos a morir de fase otra vez. Morirás tú, yo no. Bueno, ya lo veremos. Bueno, llego. Creo que justo. La esquina de mariposa, la temporada 9, ¿cuál es esa, tío? La esquina de mariposa. Pero, tío, sientes cómo llegan tan rápido, loco. Chulo, ¿tienes Opa. A uno? No, ya. Qué puta madre, mano. Pero, tío. ¡Pero, míralo! ¡No! ¿Dónde está el tío? ¿Te sigue? Arriba, sí. Está a un toque, está a un toque. Enfrente, enfrente. A ver si bajan. Ah, pues va. Campea, saco. Mira ese. ¿Qué hace, bol? ¡Me cago en tu puta madre! Tío, madre mía. Puto de mierda, loco. Estaba en el gancho. Aquí arriba mío, el pavo. Yo, bo, haz algo, mira, bo. ¿Haz algo? De manera pía el loot. Ahí está, ahí está. Vale, le veo. Fuera. Vale, está. Le tengo que revivir. Vale, muerto, muerto. Está nada, está blanquísimo el pavo. Se va. ¡Oh, una bala! Se ha ido. No se va, güey.
De gran puta. Sí se va, sí se va. No, está aquí. No tengo bala, no tengo bala. Tío, no tengo material, ¿cómo no me he dado cuenta, macho? Este hijo de... Y no tengo... ¿Cómo no me doy cuenta que no tengo ni una pared, macho? ¡Yo! Ah. Yo como la pierna, si estoy dando. Tío, no me he dado cuenta que no tenía ni para una pared. Y no tengo una pared y todo, loco. El bote... Tengo un boleto asado, tío. El boss tiene más miedo que tú. Tiene la trave, no, tengo la trave. Mira, hay un botiquín. Ese botiquín es clave. E incluso este es clave. Esto es clave. Todo clave. ¿No hay nada aquí? Me voy a dar botiquín, espérate, me voy a echar botiquín mejor. Ahí, mate, yo, ahí había un toque, loco. Lo dejó un toque y se escondió. Y ya me puse contigo. Ah, tengo un mini lo que tengo. Voy a ver ahí en el luz mate antes. A ver qué había. Están ya en la zona, eh. O sea, está en la mierda esa ya. En la cámara curta esa, vamos a ver. Yo voy a lanzar venda, si quieres. Sí, pues bien que te has pasado por encima. Tengo que coger automático y no se me ha cogido. Entra, entra, no te rayes, entra en el edificio. Vale. Está divertido, eh. Voy a intentar disparar. Voy a intentar disparar con... Está escondido, eh. Hostia. Voy a coger aquí para que no tenga nada. Nos vemos. ¿Reventar pudo? Sí, entonces justo yo. Y yo, vos, ¿puedes hacer algo con tu madre? ¿Dónde está el compi? Vale, el compi está en cámara, viene en coche, mira para acá, ¿eh? Vale, veo. ¿Reventar pudo otra vez al compi? ¿Para compi? No, tienes pa' aquí. ¿Está mío o...? Queda compañero, Johnny. ¿Qué compañero? ¿Se ha ido? No. Se ha ido con una granada de impulso, pero vamos, igual. También está blanco, ¿eh? Joder, tienes disparado, loco. Ahí está. Creo que está arriba en el techo. Creo que tú campeabas. Vale, vale, le veo, está ahí. Campea, campea. Campea, ahora tiene que ir a ese ficha aquí. Si quiere. Y yo, ¿el boeste retrasado o qué? Aquí, aquí, aquí. Sí. Reventas tú otra vez. Bueno, ¿cómo revienta este arma? Hombre. Bueno, está activo este. Está en el arbusto, ¿no? En el arbusto, se ha metido al arbusto, se ha metido al arbusto el pavo. Vale. ¿Blanco? Ah, está todo. ¿Has con la ficha? ¿Has dado tiempo con la ficha? Yo ni esto del coche. No. No, por este, ¿no? Me ha dicho que vaya por este. Sí, sí, sí. No, pero me refiero a que si esto del coche, que había en el coche. No. Vale, ahí veo, este, visto. Ay, lo veo, lo veo, lo veo, está ahí. Está en el agua, está en el agua. A ver si puedo de aquí. No lo veo. Vale, le vi. No, me he caído. Blanco, blanco. Ah, vamos. ¡Hostia! Vente blanco, ¿eh? Viene para el coche. Viene para acá. Vale, están espalando el coche. Vale, el coche no, ¿eh? Pichulo, otra vez te me has separado, loco. Si hemos dicho al principio, vamos por esta gente, a por este tío. Dale, dale, voy, voy, voy. No tengo escudo, no tengo escudo. Yo no voy a por esa gente. Pensé que ya les habías disparado tú. No. Está ahí el tío. Aquí está el Iron Man. Espera, no sé. Va a morir en breve. Es que...
Ah, espérate, chulo, voy a coger. Sí, voy a coger material y todo porque. No tengo miedo, Chulo, a ¿vale? ver si encuentro algo porque vamos. Aunque a ver si me matan aquí. Se pelean, se pelean. Ah, churro. Voy por aquí, por la derecha, por la izquierda, que diga. ¿Y es un 16? Tengo, tengo de todo ya, tengo de todo. Se van contra la derecha, ahí está, ahí está. Buena, falta ese. Un toque está, bichurro, un toque. Otra vez, no me lo creo. Tu hijo, un toque, mi alma. No, ese es el tuyo. Vale. Car. Cuatro Spa. Pesos. Sí, este también tiene PS. No tengo un P, toma, ya otro. Y lo de Iron Man, si os quiere para ti. Pues el Iron Man, no. Hay más gente a la izquierda, eh. Las balas de mierda, eh. Hay un globo, eh. Sí, sí. Vaya, alguien seguro. Sí, la también, ¿eh? Es un pete, ¿eh? ¿Qué? Esto va, esto verde, esto va. ¿No tienes mini o qué? No. ¿Acaban de coger drop? Sí, está allí el pavo. Está en agua, es un bo, ¿no? ¿O qué? No. Yo. Un bo mis cojones, tiene que haber la madre que ha venido, tío. 24, 30, puro. Hola, 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 hola. Blanco, está blanco, churro. No, no. Tiene rayo, eh. Tío, ¿cómo pega las balas, tío? Esto es un blanco. Sí. Mano. Yo los tiro dando, los tiro dando. Pero si el tío está blanco, ¿por qué te dispara, tío? Tonto, que mira, mira, mira. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mira, fuera. Me lo ha hecho gastar a las curas casi. Tonto, tío, me notas aquí. Aquí está el rayo. Uy. No entiendo alguna, no sé. ¿Este no tengo que llevarla? Mira, lleva gasolina. Por si os remato, que le explote encima. Me explote bien encima, vamos. Aquí tienes AU, de oro. Nada, no me lo voy a llevar. Y cabrones, tío. Oye, ¿crees que se haga bien en el torneo? Yo creo que sí, yo creo que la siguiente es Venom. Voy a jugar tarde oro, Johnny. Ya avísame, mamón. Te lo estoy diciendo. Ahora. Vete por el agua. Vamos a debate, vamos a esa venda. Por el agua, por el agua, por el agua, por el agua. No, espera, entro ya por aquí, de acá. Pero si llegas con el agua rápido, bueno, igual lo quiera. Es que ahora me hace para por culpa pichurro, tío. ¿Qué pasa? ¿Pero qué hace? ¿Para qué dispara? Pero... este chaval... Ya tengo la garra. ¿Qué tengo más a venda? Garra, que yo creo que lo ven, ¿no? O sea, yo creo que Wolverine, oh, perdón. Yo creo que Black Panther o Venom. Aunque también puede ser Capitán Marvel. Yo prefiero Black Panther, la verdad. Venom. Venom es muy tocha.
Aunque la gente dice que es Venom, porque se ha filtrado texto y demás en el juego. El pico, se ha filtrado el pico de Venom. O sea, yo creo que puede ser Venom. Bichulo, te separas otra vez. Si es que te quedas atrás. Atrás no, estoy buscando las casas vida. No tengo vida, te recuerdo. Pues vamos a entrar a pantano, que hay barriles. Y materiales. Bastante sería top, sí. Pero yo creo que va a ser Venom, tío. Porque hubo más rumores. Oye, vamos a pantano, que nos curamos. Venga, va. A los barriles gordos. Nos echamos los dos y ya está. A ver si no dispara ninguno detrás. Ese arma del torneo es medio de lujo, loco. A ver si encuentro mini. Vaya cofre sin abrir abajo, Paso esta lanza, venga, tío. Es que ya me están las cámaras, tío. Voy a dejar aquí lanzavendas. La verdad, no hay gente. Vamos, paso. ¿Alguna red? No hago daño al helicóptero. ¿Cómo ha muerto? Vaya, te da la nota. Muerto, muerto. Vaya, que le he dado. Mini, mini, mini. Martillo de Thor. Más mini aquí. Tengo tres mini, además que tiene otros dos mini, tío. Pichulo, el truco ahora es disparar a la cabina por debajo. Mira cómo me lo he cargado yo. Que atraviesen las balas. Y ahora las balas más difíciles del helicóptero, te he visto. No, no, ya he visto, que empezó a disparar y no contaba. No, 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 la atraviesa. Era el conductor y me lo cargo en un momento. Allí hay gente viendo. Sí, lo he visto. ¿Cómo va de materiales? 500, 300 y 250. Si quieres algo te doy. A ver. No. Uy, mamá. Uy, hay que disparar en aire. Vamos a poner o no. Aquí hay un tío, aquí hay un tío. Chulo. Sí, lo veo, lo veo. Vente al cubo. Lo he entrado todo, dale, dale. Ahí estamos. Cuidado con el bazooka, cuidado. Ahí estamos, todo loco. ¿Tienes poti gorda o no? Bazooka. Y otro si quieres. ¿Qué hago? Me habéis hecho esto. Ojo, venga, llevo los pescados. Vale, Scar de órdenes ahí. Las balas las tienes ahí, las balas, Y si no me entran, no me entran más, ojalá. Vale. Y buscar de oro. Espérate, me voy a curar, Bueno, me han disparado, ¿eh? No, no ha sido culpa mía. No está, no está. Vale, lo veo. Ese tío es malo. Mira. 90. Hace 90. Vale, podemos ir si quiere. Tío, todavía me baja. Ha tirado, Se siente la cabeza. Madre mía. Vamos a ver. A ver, esto va fácil. Uy. No, tío, no tenía bazooka.
Fuera. Dios, la que le he pegado. A por culo. Faltan cuatro, pichurro. Están aquí, creo, ¿eh? Sí, aquí, 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 acaban de caer aquí. Tío, tiran saco, estoy subiendo uno. Me han cerrado, ¿eh? Uno ido. Por tonto. Yo ni te tiro. Tira, tira, tira. 130 al otro. Muerto. Vaya que le he dado. Vaya que le he dado. Vaya cohetito. Vaya que le he dado al pro play. Vamos, que era de nota de PC, ¿eh? Me ha hecho un Eddy, no sé qué, en la cabeza, ¿sí? Y fusil, a mamarla. Con Dios, señora. Intelectual. Se llama Doctor, no sé qué. Doctor, no sé qué ahí. Ahora, es más, lo voy a buscar, ahí se llamaba. Informar sobre el jugador. Informar de un jugador. Acoso. Se llamaba. Doctor algo así, espacio. Este, Doctor Maudit Espacio Man. D. Punto espacio Maudit Man. Creo que era ese. Ahora. El pavo que matamos antes de estos dos era bueno, ¿eh? En plan, construía. Sí, sí, bueno, construía. Construía fácil, ¿no? Pero. Ay. Mariana, pero no es que no juego arena con nadie. O sea, no es porque tú tengas. Ay. No es porque tú seas tú y a jugar arena contigo, tú, no puedo. Yo juego un escuadrón ahí con suscriptores. Eso sí. Ay. Uy. La vida negra sale 16. No. La vida negra sale hoy. La vida negra, todas las skins de los torneos de Marvel salen los sábados por la noche en España, en Europa. Ya sábado aquí en Europa. En los demás países será un viernes. En vuestro país, los viernes. En la tienda del viernes, en vuestro país. En el país es la tienda del sábado. Siempre todas las skins han salido los sábados. La del miércoles que viene. Saldrá el sábado que viene también. Y hoy pues saldrá. Como ya se ha filtrado todo, aunque yo sabía que se iba a salir hoy. Van a salir todas de Marvel. Las de la ayuda negra. La de la plan esta que también se va a mantener. Pero bueno. Vamos a ver, chulo, plástico una vez. Nos va a matar un tan 1698. No, nos va a matar otro. A ver si lo miro yo en el lobby. En la feed. Mario Gol ese. Mario Gol. Lil Ghost. Quedamos aquí, nos ponemos a tope primero. Sí. Aquí. A ver si voy cayendo poco a poco. Nos ponemos a tope. Espera. Certifico. Ah, ahí no se saca un toque. Ahí no se puede escapar, ¿no? ¿No? ¿Hay una puerta ahí? Ah, sí, una puerta sí, ahí, loco. Que... Se ha capillado el juego, tío. Pichu, ya tarde, loco. Ah, le hemos dado todo tocado. ¿Qué hace, pichurro? ¿Me pegas? Lo parte ya rápido. Es el Wolverine, una de dos. Es el Wolverine, está aquí abajo. Sí, pues. Yo vine a gente, no tengo nada, ¿eh? Tengo su fusil. Sí, Wolverine. Gente, ya, tenéis el fondo, cuidado. Y hay gente, ¿eh? No tengo material, ¿eh? Tengo que picar. Tengo una pared. Vale, esto me gusta más. Tengo fusil. Va a venir para acá en nota, ¿eh? Joder, con el Wolverine. Tengo tonto, tío. Shro.
Lo ha reventado, eh. Vamos, tranco, tranco, tranco. Otra vez, otra vez. Hay más gente aquí, loco. Vámonos. Pero venía aquí a gancho uno. Hostia, no me quedo sin balas, yo. No, no. Hola. ¿Reventado? Bueno. Buena. Es lo que me acabo de hacer. Falta uno, creo, ¿eh? No sé. Sí, sí, me tengo que curar, Johnny. Estoy a 9. Este no lo recargo. Si escuchara un siquita de Wolverine. Bueno. El lobo se gallito. Pasa, Regón. Vamos a ver. Creo que no sé si queda algo. Con la. Con. Vamos. Con la argolla solo detecto al lobo. Con la garra te puedes recuperar, pero. Voy a matarlo, eh. Si no te mato a ti. Me va a dar mucha mierda. ¿Lo muere en 0, coma? No. Ya lo maté de hecho. Ua, mira cómo va de lanzada la vida aquí con la garra así en la cascada. A normal. Está jodido cofre este, tío. Ahora me lo parió. Hola de Remy, van. Ove, escopetilla esta no. Vale, esto sí. Aquí algo. Ah, bueno. Oh, pobre. Casi. Buenísima Fortnite. Mejor juego, mejor persona. Ah, no, que no son como elástica. Son un arpón. Vale, pues necesito balas, tío. La buena no notificó, sí, no notificó a nadie. Y se ha notado. Pero bueno. Creo que tienes esto. ¿Tienes mini? No. A ver, échate esto, toma, échate esto. Hay un cambio de vida. Échate esto. Para darlo ahí. Toma, dejo aquí dos pescados, Johnny. Échate eso y te curas con. Uff. Vale, da igual, déjalo. Con arpón. ¿La poticola te has echado o no? No, no, me la voy a llevar ya al camión de vida que hay. Ah, vale. ¿O qué pasa? ¿Están todos los camiones con cepo? Sí. Todos con cepo, tío. Dale a la X, bichuro, dos veces llegas antes, hijo. Hola, eso no lo sabía. Madre mía. Y así atacas también. Como ya estoy viciado al torneo. No, ya te digo, cuánto es el torneo. Yo soy un estratega, tío. Aquí tiene un par de escudos. Voy a tirar para allá. Ok. Voy a seguir pescando, a ver si puedo. Un mojón. Vale, vamos a seguir pescando arriba. Esto, para arriba. Esto. Para arriba, esto. Déjalo que esté arriba. Ay, saludos, Ángel. Vale, dejo el gordo, eh. Sí, sí. Intenta echar tu bella que. Bajo la garra. Que no vaya, este señor aquí.
Tarea de chinos, con perdón a los chinos. Hola. Tu pescado lanzado para acá. O ponlo junto. Voy a seguir pescando aquí. Lanzado para acá, lanzado para acá el agua. Que voy a seguir pescando. Si consigo 4 y consigo más escudo para ti. En serio no se va a poder pescar, ¿o qué? Dale ahí, dale ahí, para atrás, chicos. Joder, macho. Vaya, Fortnite, los cojones, tío. Voy a tirar más para adelante, pues chulo, poquito a poco. No hay. ¿Tú de pesca o qué? Joder. Como está arriba los peces, te apunto así y van a dar por culo, ¿eh? No, es 50 puntos de pesca. Vamos a pescar un montón de gente ya. No lo sé. Ah, Sí, aquí bueno, tienes obviamente. Aquí obviamente pescando. Hay medusa. Fuera. La han dejado. Ah, déjalo, pichurri, hasta déjalo. Déjalo, pichurri. Ahora coge. Más en la ruina. Se han pescado todo loco, madre mía. Pues ahora llevo los pescados en contra. No, se va a pescar en la ruina. Yo sigo con río arriba. Me meto un punto, tío. Que no vea. Madre mía. Ah, mira, aquí hay, churro. Ah, otra medusa, tío. La oficina medusa más grande. Interesting. ¡Eh! He visto un tío en una hoja, una hoja. Los pescados finales que has hecho. Los he dejado de atrás. Vale. Vamos a atrapar escudo. Uy, una espada de oro. Una espada de oro, loco, madre mía. Como el arpón. Otra medusa, tío, pero ¿qué pasa con la medusa hoy? Ya la mierda. Franquito. Adelante. ¡Ey! Pero tío, ¿no se ha escuchado? Se va. Se ha ido la rata. Es un fusil mono. No sé qué he cogido, la verdad. Si que te doy cosas, te falta algo. Tampoco tengo nada. No, no, no. Me falta una escopeta, eso sí, pero vamos. Yo dejo una escopeta a su atrama, mona. No me lo cuesta. Pues sí, te he dicho que hay una espada de oro. Ah, oh, es verdad. No. Bueno, bebe con la garra. Tienes la garra, bebe. Hay gente por atrás. Ok, ¿qué dejo? No, está lejos, está ahí, hombre. Está ahí. Vale, pero si te pones a disparar a la gente mientras vas por la escopeta, pues. Yo espero en zona, date prisa. Dejo su fusil morado, ¿eh? No, así sí, está ahí. Pues tengo 10 balas, pero sea. Si tienes que dar alguna. Ahora te doy. Necesito 50 está. Crisman. Gente a mi izquierda. Vino arriba, ¿no? Tenemos gente al frente también. Sí, lo he visto. En el bufo ya. No, churro, va, déjame tomar. Churro aquí, churro aquí. Churro. Espera. Vale, ya muerto. Vale, blanco uno. Un toque, sí, bueno. Voy a cortar a mí. De boca. Vale, nada, nada, lutea aquí las barras. Ah, pues tiene. Bueno, lutea tú para todo. Me ha girado todo, pero bueno. ¡No! Me da cura, me da cura. Voy
Toma, tengo un PC, si quieres. Me acuerdo que voy a subir la bola a esta, se va a enterar tonto. Me voy la madre que lo parió. Y está tonto. Estoy mareando, loco. Vente, vente, vente. Vámonos, qué cabrón. Te he echado la granada de impulso, ¿eh? Qué ratas son, tío. Nada, voy a esconder aquí, pero... Me voy a esconder aquí, pero... Aguanta, aguanta, tío, aguanta. Estoy para arriba, estoy para arriba. ¿Cómo, cómo? Si me han retrasado ya. Que no vean, que no vean, que no vean. Ah, el PC, cómo se nota, eliminado por arroba pi. ¿Qué nombre es ese, tío? ¿Cómo se nota el de PC, loco? Ya el nombre. El que te mata a ti, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro de Play. Qué rata, tío. En fin. Cosas de la vida. Cosas de la vida, niño. Las cosas de la vida. Mi alma. Qué pesado editando el pavo este. Encima no sabe ni editar. Las cosas de la vida, mi alma. Nada, pero se han aprovechado. Estamos. Hola, pana. Ese pana bueno ahí, tío. Es de PC. Ese va a ser el próximo sticker, el próximo icono del canal. Es de PC. ¿Cómo darse? Es de PC, tío. Qué mítico, loco. A ser Griezmann, ¿qué te cuenta, tío? Por la vida, como va la cosa. ¿Sigue lloviendo aquí, tío? No, ya para de llover. It's the final countdown. Tinanin. Tinanin. Pero vamos, ¿tú te has desplazado con la granada de impulso? Yo sí, me tiro para afuera. Lo que yo no sé, bichudo, es cómo te va a matar, tío, ese. Si, si yo estaba construido ahí, me he hecho un cuadro, ¿cómo te ha disparado a ti y a mí? Ya, ya, lo entiendo, o sea. O sea, me he quedado loco. Yo tirándote el pez tan tranquilo y de repente me reviento, o sea. No tiene sentido. Vamos con una vela ruina, a ver qué pasa. A ver si pescamos un pez de mira, hombre. Vamos, chavales. ¿Solo se pescan ahí los peces de mira? Los dos que me han salido a mí, así me los he pescado ahí. ¿Es con cualquier caña o con la azul? Creo que con la, creo que con cualquiera, pero con la SU es más probable, obviamente. Yo pesco con la SU siempre. O sea que con un arpón también te pueden salir. No sé. Yo creo que con caña rara más, no sé. No. Yo pesco siempre con caña rara. Ahora deja el cofre, o sea. Que no ha caído ni Dios, también te digo. No, ahora la toca aquí. Cojo esto. Ya está. Gente por los alrededores. Hombre, José Vicente. ¿Cuánto tiempo se mete por aquí, tío? ¿Cómo va la cosa? Estoy entrando guay. Estoy entrando gay, vale, tío, guay. Que se me ha complicado. La UFI está siempre liándola, ¿eh? Luego dices de mí. Tío, pero el pichuro que se vaya a dormir. Y con tu madre, Dau. O sea, es 80.000 cofres, pero no encuentro ninguno. ¿Cómo? ¿Que está buscando su fusil? No, que escucho 20.000 cofres, pero no encuentro ninguno. Joder. Pichudo, para escuchar 20 en el cofre. Pues pasa por la de uno. Aquí a ver tú la caja esta. Tú has pasado por la caja esta de munición. Te has dejado un cofre en la tuya. Te has dejado un cofre en la tuya. Yo, pichurro, está... Es que no, ya te digo que no se encuentro. No, no sé si dónde están. ¿Has escuchado el cofre legendario?
Sí, pero que no encuentro nada. Está en la escalera. Por aquí estoy buscando a uno. Ay, que quedó un franco. Esta arma si la quiere. No sé ni dónde estoy yendo. Yo veo dónde están los cofres. Mira, es verdad. Ahora contra. Ah, clima, está de broma. Toma, Johnny, tienes aquí una gorda. Tengo, tengo. Acabo de encontrar. Bueno, tomo yo. Otra, toma otra ya. Aquí tienes escopetilla. Dos escopetillas verdes. Tengo, tengo, tengo aquí. Vale, este creo que está arriba, este cofre, ¿no? Mira la cámara, si algo. Bueno, ¿dónde está el cofre? No sé, mira. Mira, ¿dónde está? Hago una leche. Bueno, a mira, vení. Vamos a carretes. ¿No vamos a pescar? Ah, yo qué sé, vale, vale, pescamos. Nos encontramos por curiosidad de la vida de Pemida. Ya me canso ya de buscar cosas aquí, loco. Ahí estamos una caña rara. A ver si la encontramos por aquí. Aquí tiene un fusil verde. Con la primera que me den, ya llevo ya uno verde. Bueno, a ver si encuentro una caña de pescar. Anda, bichuro, mira. Disfruta. ¿De qué? A ver, se la llama. Está un poco lejos, la verdad. El agua llega rápido. Bueno, ahora voy. Como si no, aquí la hago yo. Para mí, aunque para mí yo ya he hecho el desafío. Pues te digo. A ver, dale, el desafío de pescar peces, cierto. A ver, vamos a pescar todas. Voy a por ella. Yo puedo atar perforada más que nada. Al final voy a desafiar un momento. Bueno, hay gente. ¿Hay gente? En plan, no a la llama, pero están cerca. No, no me he visto la llama ni de coña. No te voy a pescar para desafiar, que estoy. A ver, aquí sí me aparece, yo. No sé qué está haciendo el pavo. Yo creo que envío la llama. Peleándose como siempre, tío. Hola, Santiago. Sí, con la llama, ¿eh? ¿No? No, 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 está aquí, está aquí. Un bobo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, pero no entiendo lo que está haciendo. Tranquito. Medusa. Falta un pescado, tío. Hola, no, 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 no. Completado. Hola, más cosas. Madre mía, un aspavito de pescado. Ahora vamos por culo. Esto me lo llevo, esto me lo tomo. Esto me lo llevo. El franquito me lo llevo. ¿Quién me duce si quieren? No, voy a por otro gordo. Vámonos. Ay. A ver, agregar a otro mundo a la hora de jugar partidas públicas. Vale, que juego con todo el mundo. Pero de amigos, solamente agrego, tengo agregado a los moderadores y a los miembros. A ver, como recompensa a los miembros no está mal, ¿no? Quiero pescar, pero es que. Con una caña, hermano. Me pescamos el desafío. Yo también. Si pesca un pescado morado, avísame. Va aquí, todo pescado. Lanza, lanza para acá. Perfecto. Lanza para acá. Te lo cojo en el aire. ¿Dónde está? Aquí, bajo tu montañita. Uy, casi lo cojo. Aquí llevo ya dos. A ver si pesca nomás. ¿Te has escuchado de Halloween aquí? Otra espalmorada acabo de pescar, eh. ¿Otro pescado morado? No, otra espada morada. Ah, pues con la loco. Puta menú, espera.
Algo por aquí, ¿eh? Pero el control está mal. Una más adelantada, ¿no? La tiene dentro de 40 minutos, chavales. Pues si acaso lo miro, pero vamos. Voy a ganar una en España. La una dentro de 40 minutos. Hay gente que no agrega a miembro ni nada. Porque dice que es como obligar a la gente a pagar para jugar, pero bueno, cada uno va a saber cómo, cómo. Ya, bueno, yo sí agrego a miembros, tío, como recompensa. A lo mejor llega un momento en que no agregue más miembros porque somos un montón, ¿no? Yo qué sé. Vale, me he tomado un pez térmico y no veo nada. Hay gente que agrega a los que hace una donación roja, ¿no? Algo así, ¿no? Se ven aquí, se ven aquí. Con un bot. No. Uno con un bot. Pero el otro no es un bot. El que está disparando no es un bot, creo, ¿eh? El otro sí es un bot. Por eso yo está. Hay una lancha a la izquierda, yo ni ten cuidado. Vale, ve a uno. Ese es el bot. Pues no parece un bot, ¿eh? ¿Cómo no pasa un bot? ¿Vale? ¿Le van a matar? Me ha pasado una bala al lado. Ah, que es aquí, claro, aquí. Yo pensé que decían los de la izquierda. Se acaban de cargar vos, No sé quién, ¿eh? Oye, me con la cosa. Yo pensé que decían los de ahí, que me está esperando yo con eso. Sí, será ese, el compi. Uy. Hay bichurro, más gente aquí. La lancha, este tonto, ¿qué le pasa? Uy. Chulo la zona, Y hay mucha gente aquí. Han matado al glotón. 105 le da uno. A uno igual que a 105, Solo hay que a metal. Hay más gente que aquí. 205 a Reno. Uy, ahí hay más gente, ahí sí, sí. Más. 105 a Reno, vete a Reno. Ahí está. Que va de guay ahí abajo. ¿Cómo ha atravesado, chaval? ¿Cómo me atravesa la estructura, tío? Es que de pavo, tío. ¿Dónde va, tío? ¿Me tío? ¿Te he quedado? ¿Cómo tiene? Bueno, vamos a ver. Bueno, hombre, ¿cómo? Nah, tío. O sea, este pavo es de PC, o sea, seguro. No, es de Play, Sí, ¿cómo huele? Es de Play. Otra cosa es que huele teclado. No creo que huele teclado, ratón. Bueno, a ver, ven cómo te encuentras gente buena de Play. Pero vamos, ahí me atraves de una manera más falsa. No creo ni mis peces, no me gusta, chaval. De mi momento a la para ver las cosas que dice esta gente. Ahora por el cambio de hora. Bueno, ahí tomando, yo también soy de mando, Y no tiene nada que ver mando, Bueno. 35 minutos para la tienda. ¿Me equivoco? No, 35 no, quedan 37. Ve, 37 minutos. Está bien, Crisman, tío. Lo que pasa es que lo he puesto un minuto menos para salir nosotros un minuto antes. Pero está en el contador, vamos. Yo nunca me equivoco, tío. Bueno, nunca tampoco. Tú me entiendes, ¿no? You intent. Dos gardenias para ti. Y una ¿Tú para ves que no mí. Te, que no fue antes el ratón? Es que no lo he visto moverse de lado a lado, tío. El pavo está jugando antes el ratón, tío.
Bueno, buen hombre. No sé, la verdad. Sinceramente. Y si juega mando tiene que ser un gordo que lleva sin salir de casa un año. Yo tengo ese aimbot. O yo de vez en cuando tengo un. Al principio de partida hemos tenido buena precisión, tío. Depende. No es cuestión de mando, tío, es cuestión de sensibilidades. No me está apuntando a ver si también me cuesta. Pero la gente de PC suele tener mejor precisión que la gente de mando. También te digo, aunque suelen decir lo de la aimbot y tontería de esa, con un ratón te maneja mejor que con un joystick. O sea, la precisión que tienes con un ratón no la tienes con un joystick. También te digo. La manera de girar y de todo. Claro. Que sí, que te puede subir la sensibilidad, pero te sube la sensibilidad de joystick y después no la controlas, y yo, es que es muy difícil, ¿no? La verdad. Yo, eso digo yo, Dauphi, ¿qué te pasa, tío? Era un mini Tengo parche, esta ¿no? montaña. Esa montaña para que bichurro. Para el cofre ese raro que hay. Bueno, pues voy a caer cerca de aquí entonces. No hay cofre, me da igual. Para Cuidado que la allá. gente campea por aquí, ¿eh? Por la casa, revuelve. ¿La boda? ¿A Ahora voy a revolvazo? meter unos gordos. Para estar allí. Voy con el revólver, estoy motivado. Cuidadito con el revólver, también te digo. Que pega una. Es Hay mejor uno en con esta el casa, tío. ya. Hay uno esquivado. Esto me lleva un permiso. ¿Matado? No, pero lo mate, cuál es, compi. Está el compañero aquí, está aquí enfrente, por eso lo he matado. Va a aparecer. Va a probar el combo que están disparando a otro lado. No sé dónde. Me echa el escudo, tío. Está ahí, ¿no? El tío, ¿no? ¡No! Es una bala, literalmente. Bigotes. ¡Qué rata! ¡Qué rata! Auto. Bueno, mío, tío. Ay, sí, que sí. Que vale. ¿Qué ha pasado? El agazo, ¿no? Vale, se acabó la tontería de. A ver, me voy a cagar aquí un poquito, tío. La agobia de dientes y madre mía. Yo, mira qué gente, yo voy a por la gente que está allá al fondo, loco. Está pegando entre ellos. No me da igual. Vamos a tirar que va a luchar, tío. Vaya, te he llevado también.
Va a revivir, ¿no? Sí, va a revivir seguro. ¡Corre! Va a revivir, tío. Me da tiempo ya. Que hago la madre que lo parió todo. ¿Qué haces, tío? ¿Ves? Cago en los muertos, tío. Yo, tío. Hola, shit. Me estrena. Se me ha ido los gachones, tío. Agua, ya está, ya bebí. Sin mate, sin nada, sabe Dios quiera. Ya no queda caja. ¿Ha sonado algo? Escuchaste, escuchar el coche. ¿Te puedo revivir del coche? ¿Así? Barbosín. Vámonos, Willy Fogg. Aquí un barco, ¿eh? Aquí tiene cosas. Una carta y al pavo, ¿eh? Toma, churro. Toma. Nadie. Sí, me ha sudado, ¿no? Toda vida que tenemos. No hay vida, materiales. Ahí. Vaya hombre. Supongo si quiere. Abajo, ¿no? Sí. Joder. Falta una bolita, tío. Voy a coger barco y nos vamos a ir para. Se están pegando en zona, ¿eh, pichurro? Se están pegando en zona, ¿eh? Podemos aprovechar, ¿eh? Si puede subir. Sí. Se pelean a saco. Vaya hombre. Uno muerto. ¡Eh! Por atrás, tío. ¿Matado? La que te ha disparado reventado. No, estamos. Cuídate, cuídate. Es imposible, loco. Tiene que estar blanco como tú, Está raro. Y queda otro allí. He matado un tormenta, pero hay uno que entra ahora mismo. Pero está súper tocado. Ay, tío.
sea, tío. Bro. Automate, dale. Rata asquerosa, tío. Rata asquerosa de PC, tío. Que es asco. Rata, que sois una rata de mierda. Mierda, tío. A los que disparaba antes, tío. Ratas de mierda, tío. Qué asco de ratas, loco. Rata asquerosa, tío. Vamos a aprovechar el último segundo, tío. Ay, un pseudo Nicolás. Ah, tío. Pero yo es que a mí el Minecraft aburre, tío. A mí el Minecraft me gusta verlo. Las peleas de Sky o como se llamen, pero en verdad aburre, tío. Yo me da Ufi, ¿qué hago hoy o en año nuevo? Para saberlo, vamos. Madre mía. Le dije que había estado en acción hace 2 años. Al principio del directo. Y así que el tío ya saco. ¿Qué pasa, José Antonio? De hecho, yo hago el Among Us y el Among Us también ya está pasando mucho de moda. Igual que el Far Cry. El Far Cry, para nada. Nada más no lo compré. El Far Cry también ha dado un... poca vida, tío. El Far Cry también ha dado un... un bajón que flipa. Vamos, no, churro. La caracola. Sí, sí. Yo al Far Cry no veo a nadie jugando, la verdad. No sé si los otros juegos juega la gente. Bueno, al Among Us sí, bueno, de vez en cuando. Pero el Among Us es para jugar con tus amigos, tío. Casi no aburre. A mí me aburre. Me churro que hay gente ahí, ¿eh? Ahora va a salir la viuda negra Barbosita en la tienda. No esta, la otra, la nueva. Se ha dado fin. Madre mía. ¿Cuántas cuentas tienes en la Play? Me dio una vez que es el problema de la copia. Qué chulo, pero. Puedes hablar, no te escucho, no sé qué hace. Es que no puedo hablar alto. Pues pégate el micro a la boca. ¿Estás con gente o qué? Sí. Es que no sé por qué, es que conmigo ya está. Te he dicho que había gente allí, os dos y tú caes para allá. Lo tuyo no es normal, loco. Y aquí tengo ya otro. Otro, a ver. Hay un tío aquí, está largo. Bueno, yo tengo una granada ahí en sofá, tú. Se acabó. Lo perdí de vista, tío. Chulo, hay un tío ahí, ¿te enteras? Yo voy a tener para loco. Blanco. Listo. Toma, lo marco. Vale. ¿Dónde está el compi? ¿Blanco? Te lo he matado. Ah. Blanco.
juego con ese suicidio. Se suicidó 20 minutos después del torneo, ¿cómo? Ah. Pues con la vida negra, güey. Ah, con fuerte torneo es una mierda, ¿verdad? Lamentable. Creo que es el peor torneo que he jugado. Pichurro, practicas el ASMR, dicen mucha. Y cada vez que voy a practicar el ASMR, también. A ver, es que el Carlos estaba triste, tío. El Carlos estaba triste en ese torneo, me dijo, calculado lo que le había pasado. Y digo, vamos a. Para que ya pues no dejarme tirado. Vamos a una partida muy bien. La verdad es que el Carlos que se lo dije, digo yo, Carlos, es que no me hablas, tío, ya, es que no hablo. Y luego vamos a una partida pública y ahí sí se pone a hablarme. Qué loco. Le dije, háblame. No. No, es que la oigo, tío. Pero bueno. Ya ha pasado, tío. Se me calentó el momento y se acabó. Y yo, toma, tengo... No me entra. No te entra. Vaya, tío, todo con cepo, tío. ¿En qué te gastas los pavos? ¿En qué me he gastado, tío? Todo con cepo, en serio, tío. Yo me he gastado los pavos, ¿en qué me he gastado, tío? Me compra algo. Ah, estos 200 que me compraron. Ah, de zombies, me he gastado entre el último, creo. Vale, desafío de la ruta. Pichurro, la careta. No me he enterado de hecho, pichurro. Aquí te dejo tu base. Voy a paz de me disparar. Pues si me tiene ya dos mini, tío. Y esto, el nivel este, que hago la madre que los parió otro. Voy a ver, churro. Perrito piloto. ¿Eh? ¿Hola? ¿Te peleas con alguien o qué? Soy un bobe churro, ¿no? Ya lo voy, tío. Vaya pichurro, tío. Vamos a pagar franco. Que me interesa. Ya he vuelto, José Vicente. ¿Qué pasa, tío? Bueno, para la tienda quedan 15 minutos, así que no salimos. Para esta partida no salimos ya. Ya está haciendo con el tío. Con este brillo. Así, siempre de día. Me entré una vez que querían meter hasta lluvia y nieve. Así que. Bebé churro, si no puedes hablar muy fuerte, ¿por qué no te pones el micro pegado a la boca, pegado a la boca? Ya empezamos, que son unos cascos de nuevo. Ya, pero cógete con unas pinzas o algo. ¿Qué os pasa, chaval, en el chat, tío? Bueno. ¿Qué queda aquí, pichurazo? Estoy nivel 207, tío. A los puntos sobrecargados hasta abajo, ¿no? Creo. Hay un globo. Sí, ya tengo. Buenísimo. Eso sí, hablar, tío. Bueno, tiene una poti gorda. Una mala marca, vamos, eso, tío. Vamos a parar, con cautela.
Tiene que haber gente de estar, ten cuidado. Ahí está, viene. No le da de milagro. Al pipiolo. Viene para acá, rusheando, ¿Los ve? Se me ha ido, loco, mira. ¿Qué tío? Pasado. No he ido. Muerto. ¿Dónde estás, cojones? Mata, mata, mata. Madre mía, jodido de gente, loco. Si es que. Madre mía. Ah. Disfruta la fruta. El nota me está conmigo, el mamón, tío. Si me deja solo, tío. Churro, te he dicho, hay un tío muerto para que entres conmigo. Dado tiempo a venir al otro, a por mí, tú no. Bueno, igual. ¿Y a atrascar? Ah, que tiene una auto, vale. Arriba en la alberca, ¿sabes? Oh, sí, va a tener que ir a la alberca. Yo, quítate las vendas, llévate. O llévate los refrescos si quieres, igual. Si te da tiempo. Ah, no, está ahí al lado. Fájate una, por si tienes que huir. Eso fast tú. Y que sea lo que Dios quiera. 90% de Uffi. El plan, el tiempo de ver la tienda e invitarte, ¿no? Ay. No sé cuánto lo deja al otro que te has matado. No sé si ni si le da, la verdad. Fue un tío y me ha dado. Me ha entrado a saco. Y al principio le quité 121. ¿A quién? No sé, al del rayo. Le pegué dos tiros de revólver. No me he fijado, ¿verdad? Bueno, sí, puede ser que yo he matado, que estaba blanco, creo. O estaba un toque de escudo o algo así. Vamos para aquí, tío. Acaban de revivir, ¿eh? Hace un rato. Bueno, tío. Pero no peleé. Déjalo, déjalo que se vaya. Se han revivido ahora. Vete, no hay nadie. Me meto en la casa, En esa, la más cercana, coño. Está guay, yo ya tengo José Vicente. Francazo 3, 2. Oh, yeah, chico. Si no, al final. Y la madera que está de permiso, güey. Es broma, igual, ya está si quiere. Ve marcando cosas. Ay, me lo llevo. Escopeta, tío. He ido uno. Okay. Sube que tú y me había yo. ¿Todo? Vale, vale. Pau. Me curo. Tienes escopeta y todo, voy atrás, espérate, hablo contigo. Amigo, que sé que me ibas a editar. Pichón, que sé que me ibas a editar. Da para acá las pavesas, mágica. Y los mini, da para acá esto. ¿Qué estás haciendo, churro?
necesitamos lootear al otro, ese. Los pescados, ¿tiene pescado? Pescado, coño, vamos a tener. Lo de Hulk te recupera, lo de Hulk te recupera, te aviso. Vida también. Ok. Lo de Hulk, ahí, bueno. Ya pesca, ya pesca. Ah, hostia, aquí no está chetado como los poderes. Qué mierda, ¿no? Pesca, joder, tío, si aquí la gente ha pescado. Esa gente le han pescado aquí a saco, creo. Pero se han dejado un punto de pesca. Ahí. Voy, voy. Aguarde, wey. Esto me llevo. Ah, voy por culo a Franco. Yo tengo, tengo. PS4, PS4. Pongo PS4. A ver si me ha acostumbrado a ese, la lío, pero bueno. Vente a ir, tío, si tú dices Franco, tío. Siempre que lo suelto, me cago en la madre que lo parió. Creo que hay un tío ahí, no sé, a ver. Bueno, inventado. ¿27? Blanco, azul, violeta. Oh, pues va a entrar, ¿eh? Se ha echado 5, se ha echado 5 eso, ¿eh? Ahí está el tío. 36. Pero blanco, azul, bichurro. Vamos, a saco. Ahí está, está. Churro, no, no suba, no suba, otra vez porque te va a matar. Un trabajo tranquilo y con Dios. Que la pelea toda. Suba, mira, mira, vale. Bueno. Esto no es mío. Ahora está arriba, ¿eh? Haciendo el top mini, tiene mini. No. Vamos a pegar, wey. Mira el arpón, tío, a pescar, hay que pescar. Me copio el lanzador de vendas. Vaya, pescamos, digo. Vale. Ahí tiene un cofre, colo, a ver si tiene mini por casualidad de la vida. Sí, están ahí al fondo, creo. Vamos, ah, no. Vamos, tiene que estar por ahí. ¿Cómo que para Navidad? ¿Dónde están los 18? Ah, está por allí. Bala. Aquí tienes nada, pichuro, si quieres, ¿eh? Ah, no, bueno. Ah, están allí, están allí. Ahí lo veo. Uy, no sé cómo lo ha dado, nota. Yo te le doy, ahí se asoma, le doy. Y lo nota. ¿Qué hago con su madre? Vaya sonido de hoy. Estas son graciosas. 116 al blanco. 116 al blanco, ¿eh? Y se va a notar de otra vez. Está ahí detrás del árbol. Yo detrás del árbol, ¿eh? Avanza, avanza. Paso. Bueno,
¿Cómo? Si me he construido. Me da timo de juego, loco. Sí, 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 sé que estoy infectado. Me da timo de juego, chaval. Se ha matado otra vez, con el franco. Reventar el escudo, Johnny. Yo estoy pendiente de otro, es que el otro tío está pendiente, loco. Con el franco. ¿Te has hecho el de abajo? Estoy pesado. Voy a poner otro. Seguido. Buenísima, churro, buenísima. Buenísima, bichurro, buenísima. El tirón, solo San Antonio. Vamos a pasarla. Vamos a meter Daufi y os ponía algo así que ustedes dos. Sí, tío. Yo ni que ha salido algún pad de invierno. Sí, van a salir dos supuestamente. En Switch ya ha salido un dos pad de invierno. El de hielo y no sé cuál más. Pero vamos. No more, sinceramente. Bueno, pues ponte a. Voy a invitar a Daufi. Yo no sé si pirarme ya. Voy a la tienda. ¿Estás pirado con serio? Si, esto te, si mañana es domingo, bichurro. No sé qué hacer, no sé. Quédate, hombre, agua, chaval, hombre. Ponte a ver Daufi mientras. No me has cogido frío. ¿Ya habéis muerto? Hemos ganado la partida, amigo. Somos unos clases. No me sigue. Bueno, me voy a la tienda, pues tengo el pichule mientras, si quieres, dúo. Yo voy a esperar también a la tienda. Ya me he hecho unos olipandis, chavales, luego avisáis. Ah, pues invito. Ok, gente de zona. A ver. Qué pichule, me he quitado esto. Porque como. Como no voy a estar atento al casco, o sea, no voy a estar, me he quitado los cascos para no escuchar. Por eso no me he salido del grupo, básicamente. En fin, gente, tienda de hoy. Bugueado, ¿no? Ahora sí. Supuestamente todo esto se va a mantener. Todo esto se va a mantener, ¿vale? Se va a añadir lo de. Esta también se va a mantener, la de la Slam. Se va a añadir la de Black Widow. Y pues poco más, veremos a ver qué sale, tío. El Tusi Slide. Ya lo tenéis. Por cierto. Por cierto, hay que mirar una cosa. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por allá. Vale, nada. Si pongo Black Widow, ¿qué sale, tío? Por curiosidad. Black Widow. No me salimos nosotros, tío. Solamente me pilla el PS4, hombre. Yo a esta altura, tío. Hostia. Me hubiese pensado mucho el pillarme no la Play 4, te digo en serio, ¿eh? Me hubiese pensado mucho, 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 tío. Porque ya está la Play 5. Te conviene ahorrar para la Play 5. Pero sí que es verdad que el catálogo de la Play 5 aún es corto. La Play 4 tiene un montón de cosas para jugar. Pero es que como tengas que jugarte a todo lo que tengas, a todo que hacer un Play 4 y quieras enviciar a todo, al final te vas a quedar con. Vas a salir a Play 6 y vas a querer comprarte la Play 5. Es como muy raro, tío. Yo es que por eso me compré la Play 4, no de las primeras, tampoco, pero pasaron unos dos años de que me compré la Play 4. Y le he sacado mucho provecho, la verdad. Más que la Play 3 incluso, creo. Pero vaya, de la nuevecita de la Play. Vamos, la Play 4 creo que me la compré un año después, creo, que se es la Play 4 o algo así. Tenía tres años la Play 3, mía, creo, ¿eh? Ahora mismo de memoria, más o menos me acuerdo. Y algo así, pero vamos. Que sin más. Así que ya ve. Ok, tengo esto abierto, guay. Que sea la aura. Si puedo hacer algo gratis, 1200 pavos. Hombre, la aura. ¿La aura está aquí? Aura no está. Aura se fue. La aura ya hace muchas veces, ya está muy quemada, ¿no? Laura ya está muy quemada, chavales. Laura ya está muy quemada. Yo sé que va a salir la Black Widow. Tiene que salir. Todos sábados sale la skin de Marvel. Y vemos esta tienda de aquí y a ver qué pasa. Comparemos la Black Widow de aquí
A ver qué opináis, si esta o la nueva os gusta más, ¿vale? Esta me moló cuando salió, me moló. No me moló demasiado en exceso, como para decir es igual que la original, pero me moló, ¿vale? Vamos a ver esta. 30 segunditos y al lío. Y ahora comparemos. A ver qué pasa. La gente por la plaza. Ok. Ok, 15 segundos para la tienda y les go to the party, chavales. Vámonos que nos vamos, ¿eh? Vámonos, vamos. Ahora no sale la Widow, ¿te imaginas? No sale la Widow y nos llama un cuellaco gordo. Vale, pues 5, 4, 3, 2, 1. Tachan, 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 tachan. Black Widow, Black Widow, Black Widow. Black Widow, la tenemos aquí en la chavalota. Vale, pues sale Black Widow y sale por aquí cosas nuevecitas, ¿no? Todo lo antiguo, vale. Empezamos Black Widow, gente. Colmillos de la viuda. Es lo único, tío, que he pensado en comprarme, loco. En plan, por tener los picos, tío, de la viuda negra. Porque mola un montón, pero me lo estoy pensando mucho, ¿eh? De hecho, hasta está sin traducir. Parte del conjunto set-02. O sea, no tiene ni traducido de Fortnite, tío. Lamentable. Tengo por aquí el enviudador. A la delta de. Bueno, de la viuda negra, obviamente. Temporada 4. 800 pavitos no está nada mal. 800 pavitos cada cosa. Aunque los picos molan un montón. Los picos me gustan, tío. En plan eléctrico, así como suena. Está súper guay, la verdad. Luego tengo por aquí la viuda negra. Obviamente 1500 pavos. Era obvio que iba a costar 1500 pavos. Y aquí ya tenéis, gente. Aquí ya tenéis. Realmente. Realmente. No se parece mucho a la Black Widow. Sí que es verdad que la cara mola más que la mía, ¿no? Porque la cara es como más bonita. Pero en verdad, lo que vas a ver tú por la espalda es esto, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y tampoco es tan. La mochila viene. La mochila es esta, ¿vale? La mochila que yo tengo puesta es la mía. Tampoco es nada del otro mundo, ¿verdad? Yo si hubiese conseguido gratis, obviamente, me molaría un montón tenerla gratis. Porque yo tengo que ser gratis para adentro, ¿no? Incluso lo de las LAN estuviese guapo y todo. Pero la vida estaba guapo conseguirla gratis. Pero por comprármela, tío, teniendo la otra, no lo sé. Ahora veremos opiniones, ¿vale? Ahora veremos en el chat cómo va la cosa. Por aquí, Chrisman, que me pillo el pico de las LAN. Pues tú, si te pillas el pico, perdón, pásame cacho de pantalla por Instagram, tío. Vale, sigo por aquí. El pack, ¿vale? 2200 pavos. Son, te ahorras, en vez de 3600, 3100, son 2200. Por 2000 yo que hubiese estado flamita, la verdad. Pero bueno, ahí está el pack. 2200. Skin, obviamente, de 1500. Un pack de 800. Y básicamente, pues bueno, te están regalando. Están ganando una delta, un pico y 100 pavos de un sitio, ¿vale? Básicamente 1500 más 800 son 2300, 2200, vale, 2200, perdón. Pues básicamente están regalando una de estas dos cosas y 100, están descontando 100 pavos de una, ¿vale? Si os mola, pues mira, ahí tenéis el pavo, ¿vale? Sin más, traje de invierno, ¿no? Viuda negra, traje negro, ¿no? Traje nevado, perdón, traje nevado, yo, tío. Vale, pues nada, vamos a ver si por aquí. Cosas de la tienda que han salido. El goof. Vuelve a salir la tienda, chavales. Uf, 1200 pavitos. Ahí seis. Si tenéis pavo, por 1200 pavos. Una skin bastante simpática, pero no me gusta esa tan gorda, tío. Está graciosa, tío. Esta típica skin es la que le pega al pichurro. No sé por qué. Veo al pichurro con esta skin, tío. Le pega. No sé por qué, tío. Pero está graciosa, tío. Ahí lo tenéis. Con la mochilita que se parece a la de Hora de Aventura. Pues ahí está, sin más. 1200 pavitos. Feliz. Como siempre, feliz, Uf. Vale, tenemos más por aquí. ¿Qué más cositas por aquí? Bueno, el pico de Uf. Que obviamente es como siempre digo. Se parece al de Sakura cazado de carta. Me gusta mucho el pico, la verdad. Plumón real. Está bastante guay. Me gusta junto con la de la varita estrellada. Está bastante guay el pico. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, tengo por aquí la skin infinito. Skin, bueno, de la temporada X. Creo que fue la época en la que cambió Fortnite de temporada a capítulo 1 a capítulo 2 o algo así. En la que salió el agujero. No, esa no es, ¿no? ¿O sí? No, o sea, tenía algo que ver con la grieta o algo así, ¿no? Bueno, en fin. El caso, lo de la grieta del medio, el poder este. Bueno, pues skin de 1500 pavos que está bastante simpática, en plan bastante guay, entre comillas, porque es rara, pero para comprármela ya tendría que tener pavos de sobra para comprármela. Sinceramente, no me gusta nada. Está guay, la capa está graciosa, la skin está graciosa, muy moderna, o sea, muy rara, muy. ¿Cómo se dice, tío? Algo raro, algo distinto, pero no sé, tío, no me mola, la verdad. Es muy simple, ¿no? La cabeza hay un círculo ahí sin más, con una bola ahí metida, no sé, muy raro, tío. Es muy, muchas gracias, José Vicente. En fin, la capita está bastante guay. La capita está graciosa. Yo creo que la capita está para la King Galaxy le pega un montón. Vale, pues tengo por aquí, sin más, el ejecutor estelar. El piquito. Bastante guay, la verdad. Lo que pasa es que yo no soy muy fan de los picos. Está bastante guay el pico.
800 pavitos. Tenéis por aquí el cero eterno, camuflaje de 500 pavos. Ahí está. En el fusil, en la escopeta. Es animado. Lo animado que tiene básicamente es eso de ahí, ¿vale? Bueno, que se ven básicamente los colores así moviéndose, ¿no? Camuflaje moviéndose en movimiento, ¿no? Y no sé cuándo van a arreglar Fortnite, tío, esto. El movimiento este, tío, míralo. No lo arreglan, loco. Madre mía, el Fortnite, tío. Madre mía. Pues lo tenéis, ¿vale? Sin más. ¿Qué más tengo por aquí? Sección todos los días. Mariana. Por el verano, Mariano. Skin de 1500 pavos que en su día pensé en comprarme mucho, ¿vale? Porque me gustan las cosas sin raras, con colores, porque esto brilla en la oscuridad. Bueno, brilla en la oscuridad. Es reactiva cada vez que matas a Kill y al botín, dice por ahí. A ver si se ve, a ver si reacciona. Ahí está. Mira los colores, es que mola un montón, tío. Pero es que la cara es demasiado fea, tío. Es que no sé qué, no sé lo que lleva por cara. Sinceramente lo digo, no sé lo que lleva por cara la skin. La verdad. Pero bueno, es una mochilita, una medusita, bastante graciosa, la medusita. Y bueno, por 1500 pavos, la verdad que tenéis pavos de sobra, pues bueno, lo compraba, ¿no? Pero es que tampoco es una skin que me llame mucha atención y tampoco. Pff, sin más. Un solo Toxic. ¿Qué más tengo por aquí? Luces de bohemia y de ilusión. Skin de 800 pavos que cada vez que sale siempre digo lo mismo. Una skin que me gustó muchísimo cuando hacía en su tiempo. Porque digo, hostia, qué guapa la skin así, con colores negros y con colores así de colorines. O sea, el color negro entera ahí con colorines está súper guapo. Y luego ya con el tiempo te das cuenta de que Fortnite hace un montón de cosas, tío. Y hace un montón de skin y mucho más guapa. Pero en su tiempo, tío, además que salió esta skin por primera vez, me encantó, la verdad. Sinceramente, ahí la tenéis. El chico no ha salido esta vez, ¿no? Además que estaba chica, pero bueno, ahí la tenéis, 800 pavitos. Skin Lada, 800 pavos. También una skin que le gustaba mucho a la gente, entre comillas. Todavía no la he visto mucho en partida. Fue la moda en su tiempo, lo típico. La compra en la moda ya no la usas más. Pero bueno, ahí está la skin Lada, tío. Picante y descarado, parte del conjunto, hora de tacos. Capítulo 2, temporada 3. Ahí está, ¿vale? Ladita, 800 pavitos. ¿Qué más tengo por aquí? Coño, que me ahogo. Camuflaje de descarga azul. Camuflaje que sea una vez, creo, en la temporada 2, capítulo 2, como dice ahí. Y creo que es la segunda vez que sale en esta temporada, ¿vale? Descarga azul, reactivo y animado. El envoltorio reactivo muestra animación al disparar armas. Vale, pues disparamos. Vaya, ya vemos lo que pasa, ¿vale? Pues así se queda el arma normal, ¿vale? En la escopeta, en el subfusil, en el francotirador, en la revólver, en el lanzavenda, que es que el lanzavenda, tío, es que ni se ve, tímelo. ¿Cuándo va a arreglar Fortnite esto, tío? Madre mía. Bueno, pues así, loco. ¿Vale? Y en el helicóptero, ¿ok? Sin duda en la escala es donde mejor se ve. A ver si puedo ponerlo aquí guay, ¿vale? Y cuando disparas, pues lo que hace es como que brilla más, ¿no? Así un brillo más guapo, ¿no? ¿Veis? Como se brilla más. Un resplandor. Una descarga ahí, ¿no? Y ya está. Por eso se llama descarga azul, imagino, ¿no? Siguiente, chavales. Todos los días, sesión todos los días. Gesto de brazadas. Gesto de 500 pavos. Que creo que es de la temporada. Efectivamente, temporada 7, la temporada de la nieve. Temporada de invierno de Fortnite. Esta temporada también me gustó muchísimo. De hecho, este baile, además que salió la temporada 7, me acuerdo porque fue la temporada de Papá Noel y demás. Esta temporada, además que salió el baile, me compré. De hecho, lo he comprado. Me gustó un montón. Tenía 500 pavos y digo, lo compro del tirón. Recomendable. Gesto, atención completa. 200 pavitos por el gesto. Un gesto bastante guay, transversal. Te puedes mover con él y es lo que hacemos básicamente todos los días nosotros en la vida misma, ¿no? Básicamente estar todo el día con él muy pegado, ¿no? Así que por 200 pavitos, la verdad es que está bastante guay. Y luego, bueno, la Chlan, os lo voy a enseñar otra vez. Y todas las cosas de Marvel vuelven a estar en Fortnite. Vuelven a mantenerse un día más, ¿vale? Y nada, todas estas cosas enseñamos en la tienda del otro día. Son cosas repetidas, tampoco las vamos a estar aquí echando todo el rato. Pero bueno, básicamente la Chlan con todos sus cosméticos, todas sus cosas. El cuervo pool, arrumacos pool y mis cojones pool. El chimichanga, la motillo, el Deadpool, o sea, las otras cosas de Deadpool, lo tenéis el pack. El cable, la skin de X-Force, los picos de X-Force, tanto de cualquier personaje. Creo que incluso una delta de mariposa mental. Motorista fantasma, todas esas cosas, las cosas de motorista fantasma, todas las cosas del Blue, del Silver Surfer este. Todas las cosas de Daredevil, todas las cosas de Capitán América, los aplastados de Hulk, que los conseguimos en gratis. Quien no vio el vídeo en su día, pues no lo quiso porque no le dio la gana. Los conseguimos gratis, nos hemos ahorrado 1200 pavitos. El Chas, el único gesto que no me acordaba yo, que salió en la época de Thanos, tío, no me acordaba de eso, tío. Pero bueno, lo tenéis, un gesto de 200 pavitos. Ahí está, que hubo un suscriptor que se lo compró y me pasó el código. O sea, me pasó capture de pantalla por Instagram. Y nada, lo de Blade, si no me acuerdo, recuerdo mal. Ahí está, Blade, ¿vale? Todas esas cosas de Marvel. Las tenéis por aquí junto, las tiendas muy largas, ¿verdad? Cosas de Marvel. Yo creo que las ponen todas las cosas de Marvel porque ya está viendo que Fortnite ya está llegando al final de la temporada de Marvel y ya estas cosas a lo mejor pueden hacerse incluso, incluso exclusivas, ¿vale? No creo, pero bueno, todo lo que sea la tienda puede ser una que otra vez. Y nada, gente, pues aquí está la tienda, lo nuevo, skin Viuda Negra con su mochilita, ahí la tenéis. Me recuerda mucho, tío, a Star Wars, no sé por qué. O sabes que además tiene la mochila de Star Wars, el traje que sí, que será de una película, pero no sé, está guay, ¿vale? Pero, bajo mi punto de vista, chavales, yo creo que me quedo más con la antigua, ¿vale? Que tiene dos estilos.
y tiene el traje así negro y tiene en el pecho la insignia esta de la Black Widow, ¿vale? Me quedo antes con la antigua, que además tiene la mochila molona, la mochila muchísimo más molona que esa, ¿vale? Me quedo antes con la antigua, antes que con la nueva. Sí que es verdad que la nueva mola más, entre comillas, porque la cara mola más, porque es más bonita la cara. Pero realmente ninguna de las dos se parece. De hecho, para mí, la skin que se parece un montón a la Viuda Negra, la Scarlett Johansson, si buscáis en Google Scarlett Johansson, que es la actriz, me recuerda un montón a esta, no sé por qué. O sea, yo veo la cara de esta tía, la Scarlett Johansson. ¿Vale? Entonces, bueno, para gusto los colores. De todo modo, ahí está la skin. En su tiempo la compré en 1500 pavos. Que a lo mejor conseguimos que esta skin sea exclusiva y no sale más en la tienda. A lo mejor la nueva skin que sale de Viuda Negra es esa. De hecho, esta, ¿cómo se llama? Traje de Viuda Negra. ¿Y esta, cómo se llama? Traje de Viuda Negra, pero pone traje nevado. Puede haber sido un estilo perfectamente. O mejorar la cara de una skin u otra. Pero bueno, chavales, en cualquier caso, código. No hay código, tío, ¿cómo no hay código? Bueno, os enseño, chavales. Código Jonis en cualquier caso. Para cualquier comprita. Y si me pasáis captura de pantalla por Instagram o. Bueno, por Instagram, en verdad mejor. Siempre por Instagram mejor que por Twitter. Las pongo en mi historia y nada, se agradece un montón, chavales. Ya sabéis que apoyáis un montón al canal con el código Jonisu, tío. Y como siempre, chavales, pues os leo y me decís qué os pasa, tío, qué os cuentáis. Clima prefiere la antigua. Yo también prefiero la antigua. No es que la tenga, ¿vale? Pero. No es porque la tenga, ¿vale? Pero yo qué sé, me faltan dos picos, eso sí es verdad. Lo que pasa es que estos picos son blancos, ¿no? Comió de vida negra. ¿Cómo son los otros picos, tío? Es que yo sé que las otras cosas no me las compré porque no tenía pavo y me compré más que la skin. Pero estos picos son blancos y los de la viuda negra, las otras son porra eléctrica o algo así, ¿no? Que son negras. No sé. Es muy raro, tío. Pero bueno, dice por aquí Hugo que la viuda negra esta está guapa. Bueno, está chula. La cara es más guapa, es más simpática la cara. Que la cara es más guay que la otra. Me gusta más, me refiero en la cara, ¿vale? Que me gusta más cómo está hecha la cara, no digo que se parezca. Pero no me gusta mucho el pelo, tío. No veo yo a la Viuda Negra con este pelo. A ver, si no he visto la película, obviamente, la película todavía no se ha estrenado. Quizá en la película sea así, ¿vale? Con una trenza y demás. Pero yo la tengo acostumbrada con el pelo corto y demás. De todos modos, ahora la estoy viendo, tío, de cerca. Y me recuerda mucho, no sé si usted piensa lo mismo, a una skin. Me recuerda a una skin de Star Wars. No sé ustedes si piensan lo mismo. O sea, blanca, con las cosas de Star Wars. Pensar que la mochila es esta, la mochila de más holográfica como la que salieron en Star Wars, que dieron gratuito el año pasado por esta fecha, ¿no? En invierno, en Navidad, de esta mochila sin holográfica de Star Wars. O sea, es lo mismo. Y luego la skin la veis por atrás y parece una skin de Star Wars, loco. O sea, no me digáis que no. ¿Vale? Si no, bueno, la mía. Yo creo que me quedo con esta, tío, antes que con la. Es más ella, ¿no? Es más como más. ¿Cómo decirlo? Más espía, ¿no? Más espía, además la mochilita, un montón más que esa. Prefiero esta mochilita. La verdad, me falta las porras, pero estas porras eléctricas son estas, ¿no, tío? Son negras, tío, las porras eléctricas estas que no las conseguí. Son estas de aquí y las de aquí son blancas, ¿no? Sí, son blanquillas. Aunque no, tampoco son tan blancas, ¿no? Es como plateado, así raro. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está la cosa. En fin, vamos a seguir jugando por aquí. Voy a dejarme esto. De hecho, voy a cambiar ya los picos estos de Hulk. Estos huevos ya dos picos de Hulk y de Hulka. Voy a ponerle este en versión rojo. Ahí estamos. Y al lío que te pillo. Voy a invitar a esta gente. Que se metan al lío. Y nada, tío. Cumbre leñosa. Está el pichulo, tío. Voy a sentar al tío aquí. Y luego tú de partir. Tú dices a Rey Star Wars. Sí, Rey es la chica, ¿no? Sí, sé quién es Rey. Vamos, sé quién es de oída, pero no he visto esa película. Pero no, no es por la skin, ¿vale? No es por la skin, Chrisman. Es más que nada por el traje. Que es blanco como Star Wars. O sea, mirado, ¿no parece Star Wars? O sea, tú me dices esto a mí y digo yo, vamos, esto es una skin de Star Wars. Si no me dices que es de Black Widow, te digo yo que es de Star Wars. Y luego la cara, que sí, que es verdad que la cara está más guay. Más bonita la cara que la mía. Eso sí, ¿verdad? Me quedo antes con esa cara que esta de aquí. Vale, no me gusta esta cara, le queda, no se parece tanto a ella. Pero realmente ninguna de las dos skins se parece a ella, la verdad. Por lo menos a la actriz verdadera. No sé. Para gusto los colores, ¿no? Como siempre digo. En fin. A ver qué pasa por aquí. ¿Qué pasó que yo te veo? ¿Qué pasó que yo te veo? Un
Un día mero viejo y no te veo. Ok, let's go to the party. Pero bueno. Master es esto. Quizás se convierta en una skin inclusiva, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Puede ser que se convierta en una skin inclusiva, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? A ver este chaval que está haciendo, tío. Lo invito, no lo invito, loco. Bueno, que me hable por algún lado, me diga, no, yo no puedo entrar, no puedo entrar, yo ni no sé qué. Tampoco he oído mi cabeza. Aquí ya. ¿Qué tenemos nuevo de todo esto? Ah, Doctor Doom versión holográfica, ¿no? Versión holo. Holofoil. Holofoil. Me mola más el Groot de Holofoil, tío. Está bastante guapo. Me falta un poco nivel en verdad para conseguir todas las skins de Holofoil. Tengo 207 hasta 220. Me faltan 13 niveles para el Holofoil máximo, tío. Y la idea de la Widow no va a salir, lo digo por el pico, porque la skin ya la tengo, dice por aquí Felipe. De momento no, tío. De momento no. Yo pensaba que con el estreno de la película de Black Widow, ¿vale? Que se estrenaba en este año, pero se atrasó noviembre y de noviembre a octubre se pasó al año que viene, se ha pasado a mayo de 2021 por el tema este del virus. Yo pensé que iba a salir a la tienda esta skin, la Black Widow antigua. De hecho, como... puede ser que salga el día que se estrene. El día que se estrene la película esa, puede ser que salga las dos skins. O incluso yo creo que esta se va a quedar como oficial. Hay gente que decía que la skin que yo tengo, la antigua, es como un tributo, ¿vale? Y esta supuestamente es la oficial, dicen algunos. Creo que esta es la de la película, ¿no? Creo que esta es la de la película nueva. Yo no la he visto la película nueva, obviamente nadie la ha visto. Pero si es de la película nueva. Esta skin sale otra vez el año que viene con la película nueva. Y la otra puede ser que se convierta en exclusiva. Así que es verdad que las cosas estas ya podían haberse llevado a todo el mundo, ¿no? O de hecho, ya que han sacado esta, podía haber sacado la antigua también, ¿no? Para la gente que tenga la antigua, como tú, Felipe, también consiga las cosas antiguas, ¿no? Pero bueno, fue una idea así, tío. Un saludo a Answer. Pues, tío, ha salido básicamente todo lo que tenéis por aquí. Te lo enseño por encima, ¿vale? La Atlan, se va a mantener todas las cosas de la Atlan. Aquí las tiene, todo de la Atlan. Todas las cosas de Marvel, ahí están. O casi todas, creo. Yo creo que están todas. Tanto todo el lote de Deadpool, todo el lote de X-Force, la skin de X-Force, la dominó, me encanta. Está bien hecha, ¿eh? Súper bien hecha, tío. Me encanta esta skin. Parece que le han pegado un puñetazo, ¿no? Pero bueno. Los picos de X-Force en pack y suelto. El ala delta también de la mariposa mental. Ahí está. Las cosas de Ghost Rider, las cosas de Silver Surfer, las cosas de Daredevil, las cosas de Capitán América, los picos, el chas. De Thanos. Y bueno, lo del chaval este, tío. Lo de Blade. Y luego, bueno, las cosas que tenéis por aquí, básicamente la skin Mariana, la skin Luces de Bohemia, Brazadas. Esta, atención completa, transversal, descarga azul, camuflaje lo tiene, ¿vale? El hada. Ahí está, sin más. La skin de Goof con su mochilita. El piquito de plumón real. Ok. La skin de infinito con su capita, súper fea. Ejecución estelar, su pico. Vale, y cero tecno, lo tiene. Sin más. Y luego, bueno, pues el lote entero o la skin por separado. O sea, tanto el lote como todo por separado. De bueno, de la viuda negra. Ahí está, ¿vale? La nueva viuda negra. La antigua tenemos nosotros, que es la del año pasado. Y bueno, pues han metido otra viuda negra. Distinta. Por lo menos está distinta. El palito de pescado es el mismo palito de pescado, pero con otro estilo. Por lo menos es algo distinto, ¿no? Que lo tiene, ¿no? En pack 2200 y por separado, bueno, 800 pavos el embaucador este, enviudador. 1500 la skin, como siempre. 800 pavos los colmillos de la ayuda. Vale, y va. ¿Quién es la Aztlan? La Aztlan es este, tío. Es la skin que salió antes de The Grefg. El siguiente que supuestamente es The Grefg, que saldrá a principio de la temporada 5, imagino. Vale, ahí está. Con su mochilita. Vale. Su gesto y su piquito, ¿vale? 2200 también tiene el pack de la clan por 2200 pavos. Obviamente, todo esto tiene suerte también, ¿vale? Esta skin reacciona, o sea, es reactiva y conforme va matando kills, brilla más, ¿vale? Está muy guapa, como cuando brilla, está muy guapa. Pero bueno, no me la compraría porque tampoco pff, no me gusta, sinceramente. Ahí la tenéis por separado, ¿vale? 1500 pavos y todas las cosas por separado. Ok, es un youtuber, sí. Es un streamer, Answer. Si buscas Last Lan en YouTube, te sale. Un tío con muchos millones. Yo no lo conocía, de hecho. Pero ya está.
En fin, chales, el caso. Bueno, no sé este chaval que va a hacer en su vida, tío. Entra o no entra, tío. Bueno, a ver, si entra, si quiere entrar, pues ya está. Se entra con Dios, señora, ¿no? Que le den por culito, ¿no? Bueno. Bueno, chavales, hemos enseñado la tienda, hemos visto lo nuevo que ha salido, nos vemos mañana, ¿vale? La tienda no era a las 2, dice Answer. No, la tienda desde que se cambió la hora, por lo menos en Europa, retrasaron la hora una hora menos, la hora, obviamente la tienda es una hora menos, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenéis. El caso, hemos enseñado la tienda, hemos estado en directo, mañana volveremos a estar en directo jugando con suscriptores, ¿vale? Haremos directo, yo imagino que a la... por la mañana, por la tarde, por eso siempre os digo... Que tengáis la cam que estéis suscritos y que tengáis la campanita activada, pero no la campanita solamente en plan activar la campanita, sino todas las notificaciones, ¿vale? Para cuando subamos vídeo, hagamos directo, estéis al tanto y podéis tener más posibilidades entrando más rápido al directo para jugar conmigo, ¿vale? Así que sin más, chavales, aquí tenéis la tienda, código inicio, como siempre digo. Si me pasáis por captura de pantalla por Instagram, os lo agradezco un montón. No tiene sentido alargar más este directo porque ya hemos ido a la tienda. Y nada, chavales, nos vemos mañana. Y nada, tío, que os quiero. Un besito en el siempre sucio. Y cuidarse, gente. Buenas noches a todos. Un saludo a Answer, que está por aquí, que son los últimos. Answer, Crisman, Felipe, yo soy Hugo, si está por aquí, Nightbot y demás. Gente, nos vemos mañana. Recordad, mañana jugamos con suscriptores. Hoy no hemos podido porque básicamente hemos hecho directo después de mucho tiempo. Y bueno, llevamos 2 días sin hacer directo, ¿no? Así que nada, chavales, que nos vemos mañana. Os quiero y siempre en el pechito, gente. Unknown brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating things to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous, crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it. You so easily influenced.